Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo envío el profeta hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero
restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Otra vez, gloria al Señor, y ahora estamos viendo la realidad. Gloria al Señor, la novia marchando otra vez como la primera novia de Pentecostés. Aleluya. Una visión al profeta y la novia pasando otra vez como la primera novia de Pentecostés. Otra vez, como la primera novia.
espera como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que Él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo Él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va.
como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la está tomando lugar. Ven y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que lo escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va.
la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va.
Amén, amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al compañerismo, a la palabra de Dios. Hermano José, nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga a cada uno de vosotros. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Una vez más, Padre, por habernos permitido acercarnos a ti para un compañerismo a través de la lectura de tus mensajes, oh Señor. Este compañerismo que querían todos los del Antiguo Testamento, ellos querían vivir aquellos tiempos, estos tiempos, Padre amado. Oh Señor, pero tú nos diste el lujo, el prestigio para este grupo de esta última edad, este último tiempo, Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Aunque estos cuerpos mortales estén creciendo, Señor, oh Padre amado, pese a las circunstancias, Señor, estos cuerpos mortales se quedarán. Pero tú dijiste en 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Oh Padre amado, entonces queremos fijarnos y entender y comprender y creer lo que es tu palabra perfecta, Señor, que no ha fallado ni una coma ni un punto, Padre amado. Esa es la razón, ese es el motivo por el que nos reunimos, Señor, a hacer una lectura, teniendo un compañerismo, Señor, lo que dijo el profeta, y no es cualquier libro que estamos lecturando, Señor, no es de ningún psicólogo, científico o intérprete de la ley, nada, Señor, sino es de la Sagrada Biblia, oh Padre amado, que estaba escondido ahí en Apocalipsis 17. Ese misterio ya fue revelado, y esa es la razón que nos unimos, Señor, para lecturar lo que el profeta dijo. Moisés, en ese tipo de Moisés, ya se fue. Josué y Caleb quedaron en la escena y ellos llegaron a la tierra prometida. Tú dijiste en la Biblia que uno como Moisés ibas a entregar en este último tiempo. Ahí tenemos, Señor, vuestro Moisés se fue y ha quedado más de 1,200 mensajes en audio, en folleto, Señor. Y los Josué y Caleb. No Josué y Caleb físicamente, porque tú enviaste también la unción del águila. Es sobrenatural, Señor. Estos cuerpos mortales perecen, pero el alma llegará a donde tiene que llegar, oh Padre, a eternidad, Señor, donde fuimos. Muchas gracias por este privilegio, por esta grande oportunidad que tú nos permites, Señor. Los hermanos y hermanas que estarán en la cena, te decimos muchas gracias, Señor, por la satisfacción, por ese descanso que es en tu palabra, Señor, aunque estos cuerpos estén pereciendo, pero es tu palabra un descanso eterno, Señor. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, que vengas en la cena con tu Santo Espíritu, que es tu palabra mismo, Padre. Abre vuestra sabiduría, vuestro entendimiento, para poder entender lo que quieres decir en esta tarde, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios te bendiga. Amén, hermanos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Vamos a continuar con la lectura del mensaje, ¿qué es una visión?, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, Norteamérica, el 8 de abril de 1956, por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar con los párrafos del 50
al 54. Mira, Alejandro. Muy deprimido. Levanta, no la niña también. Gracias. Bien, voy a continuar con los párrafos del 50 al 54. Párrafo 50. Entonces yo dije, bueno, yo no. Y luego, entre más profunda en la visión, y cuando fue así, yo estaba parado con un zapatito de bebé alrededor de un año de edad. ¿Conocen el pequeño ojal? No es un botín, sino un zapato. Y yo tenía un cordón en mi mano, tratando de encajar este hueco de octavo de pulgada en este ojal con un cordón de media pulgada, simplemente forzándome, tratando de empujar ese cordón a través de esa cordón de media pulgada, a través de un octavo de pulgada del ojal. Y yo estaba rompiendo los hilos por todo el cordel, tratando de meterlos de esta manera, y simplemente no funcionaba. El cordón se estaba rompiendo en la punta. Así que, justo en ese momento, escuché a alguien decir detrás de mí, ¿no entiendes que no puedes enseñarles cosas sobrenaturales a los bebés? Mire a mi alrededor, y estaba detrás de mí. Reconocí esa voz. Él dijo, estás usando el extremo equivocado del cordón. Y miré hacia abajo al final de la cuerda que estaba en el piso. Una gran pila del cordón. Y estaba atado a un bonito octavo de pulgada para que pudiera pasar por el agujero. Yo dije, entiendo. Y cuando me agaché para recoger el cordón, fui tomado de nuevo. Párrafo 51. Segundito. Párrafo 51. Ahora anoten esto. Obsérvenlo suceder. ¿Ven? Y cuando empecé a agacharme, me fui otra vez. Entonces, cuando reaccioné, yo estaba parado al lado de un hermoso lago. Algo parecido al lago de ustedes, que está por aquí en el verano, cuando es muy bonito y verde. Había pescadores alrededor de todo el lago y estaban pescando, pero estaban atrapando peces pequeños. Yo miré hacia el lago, entre paréntesis, y aquellas grandes y hermosas truchas arcoíris por ahí, y dije, sé que esta es una visión, pero no puedo entender lo de esas truchas. Pero yo dije, sabes, creo en lo profundo de mi corazón que yo puedo atraparlas. Así que cogí el cordón, pero en vez de ser un cordón, era una caña de pescar. Y justo entonces, él estaba detrás de mí, dijo, ahora te voy a enseñar a pescar, entre paréntesis, cómo atrapar esas. Párrafo 52. Así que él dijo, pon el señuelo, y yo puse el señuelo. Él dijo, ahora aviéntalos lejos, entre paréntesis, ahora escuchen atentamente. Allá lejos en lo profundo, él dijo, cuando lo hagas, ahora deja que el señuelo se hunda primero, y entonces dijo, jálalo lentamente. Ahora, esa es realmente la técnica de los pescadores. Así que yo dije, entonces cuando lo haga, ahora sentirás algunos mordiscos en ello, pero no le digas a nadie lo que estás haciendo, guárdatelo para ti mismo. Luego, cuando sientas que vuelva a mordisquear, dijo, jálalo un poco, pero no demasiado fuerte. Él dijo, y entonces se alejará de los peces pequeños. Y cuando se disperse, eso atraerá la atención de los peces grandes, y ellos lo agarrarán. Él dijo, no es como lo atraparás. Dijo, luego cuando muerdan la tercera vez, prepara tu anzuelo para la captura. Yo dije, lo entiendo. Él dijo, pero mantente quieto, no se lo digas a nadie, quédate quieto. Yo dije, está bien. Párrafo 53. Yo tenía el señuelo en mi mano
Y todos esos pecadores resultaron ser ministros. Y todos vinieron diciendo, hermano Branham, sabemos que usted puede capturar peces. Oh, por supuesto, eso me hizo sentir muy bien. Y yo dije, oh, sí, soy un pescador, puedo capturar peces. Él dijo, yo dije, ahora esta es la manera de hacerlo. Yo dije, ustedes lo lanzan lejos. Y me fui lejos a las aguas profundas. Y yo dije, ahora, esos pequeños peces están bien, hermanos, pero también queremos los grandes. Yo dije, mire, cuando se hunde, ahora, vean, ahí está, casi donde debe estar. Ahora, mire, ahí están los peces pequeños. Dije, ahora, cuando se extienda de nuevo. Y yo le dije, le di un jalón fuerte. Y cuando lo hice, saqué todo el señuelo del agua. Y cuando lo hice, capturé un pez. Pero me pregunté, ¿cómo había entrado el señuelo en su boca? Porque parecía que la piel estaba estirada sobre el señuelo, casi el mismo tamaño que el señuelo. Pensé, oh vaya. Párrafo 54. Justo entonces, aquel que había estado hablando detrás de mí, se puso frente a mí. Era él, el ángel del Señor. Él tenía sus manos cruzadas. Él me miró, dijo, exactamente lo que te dije que no hicieras. Yo dije, sí, eso es correcto. Él dijo, ¿ya ves? Ese primer jalón era cuando solías poner las manos sobre las personas y le decía cuáles eran sus problemas. Él dijo, el segundo jalón fue cuando conocías los secretos del corazón, como yo te dije. Él dijo, en lugar de reservártelo, trataste de explicar todo al respecto y decirle a la gente, y cuando lo hiciste, él dijo, tú mismo no sabías nada al respecto, ¿y cómo podías explicárselo? Has probado que se levanten un montón de personificaciones carnales, y mira lo que has hecho. Yo dije, Señor, lo siento. Y yo dije, oh, lo siento mucho, no sé qué hacer. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo 55 al 59. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, ¿qué es una visión? Párrafo 55. Yo estaba jalando de la línea de esta manera y estaba tratando de desenredar mi línea. Y él me miró, dijo, ahora no enredes tu línea en estos tiempos. Pensé, tal vez él me va a dar otra oportunidad. Y yo dije, seguro tendré cuidado. Estaba enrollando mi línea y vi que lo estaba haciendo bien. Y luego cuando él dijo eso, justo entonces sentí que estaba más arriba, muy arriba. Cuando me bajó, entonces yo estaba debajo y de pie sobre una gran carpa. Nunca he visto una carpa semejante. Parecía que yo acababa de hacer un llamado al altar. Y cuando estaba allí en el altar, miré y había cientos de personas que estaban paradas alrededor del altar llorando porque habían aceptado al Señor Jesús. Ellos estaban llorando en voz alta. Yo dije, oh, eso está mejor de esta manera. 56. Y un caballero muy amable caminó hacia la plataforma y dijo, mientras el hermano Branham descansa unos instantes, dijo, llamaremos la línea de oración. Y dijo, todos con tarjetas de oración, comenzando con un cierto número, párense a la derecha. Bueno, yo me fijé en la línea de oración. Parecía que iba por todo alrededor de la carpa y por fuera y a lo largo de la calle. ¡Qué línea de oración! Me fijé alrededor, entre paréntesis, lo que estaba entonces a mi izquierda, y ahí estaría a mi derecha si estuviera parado en la plataforma, sería en esa dirección. Había un pedazo de lona extendida allí, y detrás de esta lona estaba un pequeño edificio cuadrado de unos 12 pies, entre corchetes, 3.6 metros de ancho, y 20 pies, entre corchetes, 6 metros de largo, algo así. Bueno, yo me quedé allí y miré eso. 57. Vi que trajeron a una dama en una camilla y había una dama allí tomando su nombre y cosas en un papel. Y
Entonces alguien vino por ella y se la llevó y fue abriéndose paso, empujando su camilla, y el siguiente hombre pasó por ahí con muletas. Yo los vi pasar por ese pequeño edificio y en el interior la dama salió clamando a voz en cuello, empujando esta camilla. Luego había otra dama al otro lado. Parecía que era una mujer de cabello oscuro. Y ella dijo, ¿qué sucedió? Ella dijo, simplemente no lo sé. Ella dijo, no podría decirle lo que sucedió. Ella dijo, he estado paralizada durante 20 años y mire, me siento como que si nunca estuve enferma. En ese momento salió el hombre brincando y saltando con sus muletas en la mano y yo miraba a eso. 58. Justo entonces, ahora aquí hay algo, pongan atención. Hay una diferencia entre el ángel del Señor y esa luz, porque escuché algo moviéndose, como sucede cuando eso viene aquí a la plataforma por la noche, como un uish, y como un fuego azotando alrededor, una lengüeta de fuego. Eso me dejó y bajó directamente arriba de la audiencia, y fue y se asentó sobre la parte superior de ese pequeño edificio, y luego se asentó encima de él. Y entonces cuando lo hizo, este que estaba parado junto a mí, detrás de mí, la misma voz, la voz del ángel, él dijo, te encontraré allí adentro. Y este es el tercer jalón, pero nadie sabrá nada al respecto. Yo dije, bueno, no entiendo por qué allí adentro. ¿Por qué allí? Él dijo, esta vez no será un espectáculo público. Yo dije, no entiendo lo de entrar en ese aposento de esa manera. Él dijo, ¿acaso no está escrito por nuestro Señor? Mas tú, cuando ores, no seas como los hipócritas que quieren ser escuchados delante de los hombres, sino entra en tu aposento y ora al Padre que ve en secreto, y el que ve en secreto te recompensará en público. Es perfectamente con la escritura. Lo es cada vez. Yo dije, entiendo. Luego, él me llevó a este lugar y me bajó en esta habitación donde yo estaba. Y luego él me dijo qué hacer por tercera vez. Ahora, amigos cristianos, cuando yo parta de este mundo, eso todavía estará en mi seno. Pero anoten mis palabras de lo que va a suceder. Párrafo 59. Eso fue hace 5 meses, entre paréntesis, 6 meses ahora. Y no teníamos ni idea de que íbamos a ir a México, sino que yo pensaba que iría a Phoenix. Y nuestro querido amigo y hermano que estaba orando por los enfermos, el señor Allen, entró allí y dijo, no, yo me voy a quedar aquí, así que no me voy a ir por esa parte de mí. Bueno, yo no iría entonces con mi hermano allí, simplemente no haría eso. Así que yo no conozco al hermano Allen. Pero sin embargo, él está allá en la obra del Señor. Ellos dijeron, no, él se iba a quedar. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermano José, los párrafos del 60 al 65. Amén, amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con el mensaje. ¿Qué es una visión? Mensaje predicado el 8 de abril del año 1956, párrafo 60. Yo dije, bueno, los hermanos me llamaron, la asociación allí, el grupo ministerial. Se suponía que yo iba a tomar el lugar del hermano Robert mientras él estuviera en Australia. Yo dije, bueno, está bien si tienen a alguien allí, al hermano Allen, orando por los enfermos. Yo no iría, eso sería fraternal. Así que yo dije, está bien. Entonces el hermano Argambri me llamó unos días después y dijo, hermano Branham, he hablado con el hermano Mori. ¿Por qué no ir a México? Le dije, oh, el barón von Grunborg y todos ellos han tratado de llevarme a México. No me interesa ir. Tengamos solo una reunión estadounidense en alguna parte. Y yo dije, ¿qué quería instalar esa carpa allí por primera vez? Él dijo, bueno, ¿por qué no ir a México? Le dije, bueno, muy bien, piense al respecto. Párrafo 61. Así que,
Había otro hombre allá y él llamó otra vez. Dijo, las reuniones están preparadas para las mismas fechas. Él dijo, las tienen en el interior de un gran auditorio allá. Esa noche estuve con el señor Wood y pensé, ¿saben que eso es correcto? Niños pequeños de rostro moreno parecían indios. Eso es lo que es la visión. Y luego yo dije, pero lo extraño, se suponía que debía ser en una panorámica y algo sobre despedir. Entonces, cuando nosotros, 2 días después, el señor Arganbridge llamó y dijo, hermano Branham, tenemos la gran plaza de toros y el gobierno mexicano lo estará trayendo a usted por primera vez en la historia de México que es traído por el gobierno uno que no es católico. Así que le dije, eso es maravilloso. Así que yo dije, ahora, algo está a punto de suceder. Yo dije, vienen problemas. Ustedes saben, cuando llegamos a México y nos preparamos y fuimos a la plaza de toros, alguien llovió en el trayecto para llegar allá y alguien había despedido esas reuniones. Y todavía no saben quién lo hizo. Correcto. Eso es exactamente correcto. Párrafo 62. Entonces volví a casa. Volamos el segundo día. El hermano Morris dijo, hermano Branham, lo averiguaré. Y ni siquiera pudimos conseguir un ministro en eso en ninguna parte. Nadie sabía nada al respecto. Y el hermano Morley dijo, hermano Branham, si no le hubiera creído en todo el tiempo que le he seguido a la fecha, ahora de seguro lo haría. Y yo dije, eso es correcto. Párrafo 63. Así que nosotros regresamos y luego oí que el señor Arganbridge estaba en camino para verme. Y yo salí a orar a mi cueva y le pregunté al señor, ¿qué? Él me mostró otra visión. Él dijo, estaban unos peces muertos. Y él me dijo lo que era. Dijo, regresa, pero realmente esto no es el momento, pero yo lo bendeciré. Y yo volví allá y alrededor de 40 o 50 mil personas vinieron a Cristo. Un bebé muerto fue resucitado de entre los muertos y grandes cosas sucedieron. Ahora, yo estoy esperando la hora. ¿Pueden imaginarse lo insignificante que esto parece ser ahora? Que estas cosas están sucediendo, estas grandes cosas que ya se llevaron a cabo. Párrafo 64. La otra noche, sin saber cuántas estaban en la iglesia de Filadelfia, cuando me oyeron decirle a una persona, maldita sea la persona que levante los ojos mientras estoy orando por esta mujer ciega. Eso es lo que yo estaba haciendo. Ven, el Señor se está preparando para visitar a su pueblo en un gran, algo maravilloso. Amigos, yo estaba, tiene que ser un secreto en mi propio corazón, pero como ustedes me conocen y me creen y me aman y me respetan como siervo de Dios, solo recuerden que les estoy diciendo, una bendición está en camino, ¿correcto? Está llegando y no será para debilitar. Ya no me debilitaré más y será mucho más allá de lo que haya ocurrido aquí o en cualquier otro momento. Simplemente es algo que el Señor ha dado y yo quiero. Eso me haría creyente en la gracia después de haber hecho. Y las cosas que he hecho, y la forma que había actuado, y condenando ante Dios, y sin embargo, cuando Dios habla algo, hace un, Él va a hacerlo, de todos modos, amén. Párrafo 65, por último, Moisés mató a un hombre una vez, pero Dios estaba determinado. Él lo mantuvo allá por 40 años en la parte de atrás del desierto, pero Él llevó a Israel a la tierra prometida. ¿No es Él maravilloso? Él es el mismo Dios hoy que era en aquel entonces. Y amigo, les digo esto a ustedes, a cada uno de ustedes creyentes cristianos, sin importar a qué iglesia vayan. Allá en los estudios del otro día había un hombre al que le estaba hablando, un muy buen hombre y su esposa. Entre paréntesis, donde el hermano Bossi y yo estábamos haciendo algunas grabaciones para una transmisión, cierra paréntesis. Y él me estaba saludando de mano y hablando, y yo dije, el amado mucho al hermano Jorge. Yo dije, ¿va usted a su iglesia? Y él dijo, no, yo soy un metodista. Le dije, bueno, se le puede perdonar por eso. Y así que solo bromeaba con él de esa manera. Y yo dije, solo estaba bromeando con usted. Dije, mire, hermano, yo solía montar un poco y mi padre era jinete. Y yo dije, en lo alto del bosque Arapuao, donde creí
criábamos el ganado. Le dije, nada puede entrar a ese campo que no sea Hereford, pura sangre, absolutamente. El guardabosque está parado en la cerca de retención y no dejará pasar nada a menos que sea una pura sangre registrado como Hereford. Y yo dije, algunos de ellos entran con los del rancho Lassie, JS. Algunos vienen con su bar MW, otros con un circle R, otros con un trípode. Ellos están marcados con diferentes marcas, pero todos son Hereford de pura sangre. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo 66 al 75. Hermana Reina. Amén. Diga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, ¿qué es una visión? Párrafo 66. De esa manera es. Nosotros pudiéramos ser metodistas, bautistas, esto o aquello o el otro. Pero mientras usted sea un cristiano pura sangre por el poder del Espíritu Santo, eso es lo único que puede entrar al pasto, al redil, porque por un espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo y llegamos a ser un pueblo, una iglesia, con una idea y un motivo para glorificar a Jesucristo mientras estamos aquí en la tierra, un cielo. ¿Es eso correcto? Estamos tan agradecidos por eso. Párrafo 67. Ahora, estoy pasado de mi tiempo de hablar con ustedes, porque tenemos que regresar deprisa dentro de un momento. Pero, ¿cuántos aman una conversación de corazón a corazón? Parece que ustedes lo entienden. Pudiéramos hablar hora tras hora, y ahora ustedes dicen, hermano Branham, ¿podría explicarme esto? No puedo. Ojalá pudiera, pero no puedo. Es imposible. Ustedes no pueden explicar cosas sobrenaturales. Y cuando tratan de hacerlo, es como él me dijo, provocas que se levanten las comparaciones carnales. Miren, ustedes lo hacen. De hecho, causará eso. Y es un obstáculo para el cuerpo de Cristo. ¿Saben a lo que me refiero? Causa conflicto. Párrafo 68. Ahora, lo que deben hacer es ser fieles en su corazón, amar al Señor con todo su corazón y solo estar agradecidos de que Dios está marchando con nosotros, el resucitado Señor Jesucristo. Y digo esto y hago esta predicción. No lo estoy diciendo en el nombre del Señor ahora, lo estoy diciendo como su hermano. Yo predigo esto. Entre paréntesis, y escuchen con atención. Yo predigo que Estados Unidos este año, o va a recibir a Cristo o empezará a decaer a partir de este año. Este es el tiempo de Estados Unidos para que se arrepienta. Y si no lo hace, yo predije eso, creo, alrededor del 15 o 16 de enero de este año, solo sintiéndome dirigido a decirlo. Y me he quedado con eso y miro las ruedas girando. Párrafo 69. Me fijo en el gran evangelista famoso Billy Graham. Él regresó de ultramar y programó sus reuniones en Nueva York y estos lugares para pegar en las arterias principales y así sucesivamente. Y veo que el hermano Robert fue excomulgado del país extranjero. El señor Angabrit me quiere después de junio y los demás para ir a Alemania y bajar a Sudáfrica y por allí. Pero algo me está deteniendo en los Estados Unidos y todos los demás parecen estar en la misma manera.
Yo creo que Estados Unidos va a recibir su último llamado este año. ¿Correcto? No me atrevería a... Miren aquí, a las cintas aquí abajo. Ellas pudieran ser tocadas 20 años a partir de hoy, ¿ven? Párrafo 70. Uno tiene que vigilar de lo que está hablando. Vigilar lo que uno está diciendo. Pero yo creo eso. Ahora, el Señor no me ha dicho eso, pero yo creo eso. Que Estados Unidos o va a recibir a Cristo o va a rechazarlo rotundamente este año. Y yo predigo que ellos lo van a rechazar. Lo predigo. Párrafo 71. Miren lo que ellos le están haciendo a Jack Coy en Florida. Miren lo que están haciendo todo el trayecto. ¿Cómo pudieron alguna vez? Eso incluso es inconstitucional, expulsar a un hombre del Estado. Tenemos la libertad de expresión, seguro que la tenemos, pero de repente intentarán detener todo esto, intentarán detener la oración por los enfermos y prohibirlo. Solo recuerden que cuando la persecución se levante, la iglesia llega entonces a su punto más alto. Siempre es lo mejor, sí, Señor, y Dios lo está obrando todo en conjunto. Entre corchete, varias personas comenzaron a hablar en lenguas. Párrafo 72. Alabado sea Dios quien nos da la victoria. Entre corchete, un mensaje en lengua es dado desde la audiencia. Aquí, esta noche, es una interpretación para darle continuidad a esto. Ahora, todos muy reverentes. La dama que habló, quien quiera que haya sido, escuchen atentamente y dejen a los que saben ahora. Entre corchete, la interpretación no se puede escuchar en la cinta. Ahora, con su rostro inclinado, ustedes han oído esa interpretación. ¿Cuántos aquí quieren recibir a Cristo como Salvador personal para recordarlos en la oración? ¿Podrían levantar las manos bien arriba ahora mismo? Bien arriba para que podamos ver quiénes son. Bien arriba. Párrafo 72. Obtengamos un pequeño tono en el órgano. Si lo puede hacer, por favor, solo unos momentos. Mientras inclinan su rostro ahora y crean con todo su corazón, mientras que la voz que dijo que esto era la verdad, si alguna vez van a entrar, vengan ahora. Párrafo 74. Nuestro Padre Celestial, oramos que en el nombre de Jesucristo, mientras tu espíritu se está moviendo sobre este edificio ahora y la voz ha salido y dijo que este era el tiempo, esta es la hora. Y yo ruego, Padre Celestial, que viendo todas esas manos que se levantaron, entre paréntesis algunas, tal vez 30 manos o más subieron al aire, en este momento, para recibir a Cristo como su Salvador personal, escuchando el mensaje, sabiendo que estamos en el tiempo final. Estos fuegos de avivamiento en cada colina, Dios prometió en los últimos días que Él levantaría estas cosas para probar que Él era Dios y en medio de nosotros y haciendo aquello que era correcto y mostrando grandes señales y maravillas entre la gente, que los ciegos verían, los sordos oirían y habría grandes ministerios sobrenaturales llevándose a cabo. Y hoy, Señor, vivimos para verlo y ruego, Padre Celestial, que cada uno de estos pobres y queridos hijos que levantaron sus manos en este momento, que quieran recibirte a ti como Salvador personal, que tú los salves del pecado. Concédelo, Señor. Párrafo 75. Yo oro también que mientras estamos en este gran movimiento, en este momento, que el Espíritu Santo llene cada corazón nuevamente, enciende el nuevo fuego, Señor, en sus almas. Que salgan con un celo después de escuchar, tan pronto como se habló esa palabra, que nuestra amada nación rechazaría el ofrecimiento. Oh Dios, los grandes reinos tienen que caer. Cada cosa mortal tiene que ceder a la inmortalidad.
Oh Dios, mientras vemos esto, nos paramos en las antiguas ruinas de Roma. Vemos donde ese gran país monarca se paró un día como un lugar floreciente del mundo, el lugar más brillante de todo el mundo. Y hoy cavan 6 metros bajo tierra para encontrar las ruinas del gran imperio. Allá, donde estaba el templo, se sitúa la mezquita de Omar. Muchos de los grandes reyes, las grandes naciones, el gran Alejandro Magno y Grecia y muchos otros lugares, cómo han caído los reinos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Lidia, párrafo 76 al 84. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, ¿qué es una visión? Del 8 de abril de 56, párrafo 76. Dios, vemos el fundamento de nuestra nación desmoronarse por causa de rechazar el Evangelio. Mientras grandes hombres han barrido a esta nación, peinado por todos los lugares, el mensaje del Evangelio ha salido. Un espíritu como Juan el Bautista, sin hacer milagros ni decir nada acerca de milagros, sino que barrió la nación. Después el poder milagroso de Jesús lo siguió como lo hizo Juan. Y todavía nuestra nación, el whisky, el tabaco, los clubes nocturnos, el pecado amontonándose por todas partes, nuestra gran civilización, está cayendo, cayendo. Todo tiene que ceder. Todos estos reinos tienen que caer para que el reino de Dios surja en su resplandor y el gran milenio tome su lugar. 77. Al ver un viejo árbol donde una vez hace unos años, cuando era niño, me senté mientras grandes ramas como reyes, como creí que ese árbol estaría allí por cientos de años. Y hoy es un tronco, sabiendo que todas las cosas mortales deben ceder. Yo también, Señor, una vez, un joven viéndome ceder, ahora, llegando a lo alto de la línea, más allá para ver la puesta del sol, hoy muchas cabezas canosas están inclinadas en este edificio donde alguna vez fueron hombres fuertes, jóvenes y guapos. Muchas mujeres con el rostro inclinado, arrugado y ahora las lágrimas delineando el camino de la arruga en su rostro, el cual una vez fue hermoso y bello como mujeres jóvenes. 78. Oh, Dios, toda carne es como la hierba. El fin se acerca. Oh, Cristo de Dios, recibe a esta pobre gente en tu reino. Algún día debo pararme allá en el trono de Dios y rendir cuentas de mi ministerio, rendir cuenta de estas cosas que tú me has permitido hacer, Señor, en medio del pueblo para declarar la resurrección del Señor Jesús. Dios, debo responder por eso. Oh, Dios, haz arder el celo en lo profundo de mi corazón. Más y más, y sabiduría para que yo pueda saber cómo guiar a la gente al Señor Jesús. 79. Hoy, Padre, tú has prometido en tu santa palabra, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muchas manos por aquí se levantaron, Señor, muchas pobres personas perdidas, muchas de ellas descarriadas y apartadas del camino. Dios, concede que en este mismo minuto el Espíritu Santo, dando testimonio de que estas cosas son verdaderas, que estamos en el tiempo final y ellos se dan cuenta de que algún día tienen que morir, que ellos reciban a Cristo ahora mismo. 80. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, hay alguien aquí,
ahora que nos levantó las manos en el primer llamado, levantaría su mano ahora y diría, quiero recibir a Cristo en este momento como mi Salvador, ¿lo harían? ¿Alguien más que nunca? ¿Se fijaron cómo el fuego golpeó el edificio cuando salió esa palabra? Yo creo, y Dios le bendiga, mi amigo, joven, el joven con la mano levantada. Dios conceda a mi hermano que tenga vida eterna por creer en el Señor Jesús. Me pregunto si en el balcón, en alguna parte, si vemos que Dios prometió estas cosas, estamos aquí para verlas acontecer. Sabemos que Dios lo prometió y todo lo que Dios promete, Dios está obligado a hacerlo. ¿Habría otro? Dios le bendiga, señora. Yo veo su mano. ¿Alguien más levantaría su mano? Dios le bendiga, señora. Yo veo su mano. Dios le bendiga, jovencita. Veo su mano. ¿Alguien más? Dios le bendiga, señora. Yo veo su mano. 81. Alguien en el balcón. Me gustaría ver a alguien en el balcón que no es cristiano. Me gustaría decir, Dios le bendiga. Sabía que estaba allí arriba, alguno solo alguien, porque el Espíritu Santo parecía dirigirme al balcón. No sé por qué. Yo no soy un fanático. Si yo lo soy, no pretendo serlo, pero solo parecía que había alguien en el balcón. Dios le bendiga, hijo, pudiera. Y si esa es su esposa a su lado, que pueda usted servir al Señor Jesús con todo su corazón, que pueda cambiar su vida, su hogar, lo hará que se convirtiera en su siervo. Párrafo 82. ¿Hay alguien más antes de cerrar ahora, antes de entregar el servicio al hermano Boxer? Los muchachos tendrán que venir en unos minutos y empezar a repartir tarjetas de oración. ¿Podría uno más levantar la mano en alguna parte del edificio? Hermano Joxe, si usted solo levanta su mano un momento, quiero orar con usted. Sí, si Dios le bendiga. Lo veo ahí abajo. Gracias, amable señor. Dios le bendiga por allá, joven. Eso está muy bien, 83. Ahora, esto puede parecer un poco extraño para algunos de ustedes, como esa sola palabra desataría algo así y el fuego se dispersaría. Vean, es porque es la verdad. Y entre paréntesis, la nota clave para el mensaje. ¿Ven? ¿De qué estamos en el tiempo del fin? Dios le bendiga, Señor. Veo su mano. Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Ahora, ya les digo. Amigos, hay mucho aquí sentados. Creo que soportarán una horrible persecución por su fe antes de que sea sellada. Dios le bendiga. ¿Alguien más levantó la mano? Que Dios le bendiga allá atrás, en la parte de atrás. Veo su mano, señor. ¿Alguien más? Ahora, alguien, levante su mano rápidamente mientras estamos esperando la oración de despedida. Si levanta sus manos, Dios te bendiga, hijo, Dios te bendiga, hijo, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Veo su mano sobre el hombre allá arriba. Si Dios le bendiga, hermano, 84. Vean, eso es maravilloso, solo aceptando a Cristo cuando ustedes levantan la mano. Dios lo escribe en el libro de la vida. Él es el mismo minuto, en el mismo minuto que lo creen, ustedes pasan de muerte a vida. Cuando levantan la mano, ¿cómo levantaron la mano? Ninguno puede venir a mí si mi padre no le trajere primero. Eso es, Dios lo está trayendo. Usted está levantando la mano. El ángel está escribiendo su nombre en el libro de la vida. Eso lo concluye. Ahora usted recibirá el Espíritu Santo si solo creen. Ahora, con nuestros rostros inclinados de nuevo, Dios le bendiga, hermanos.
Hermana, falta el 85. 85 también, ya, hermano. Padre Celestial, envía tus bendiciones y te doy gracias, Padre, por esta gran multitud de personas que recién recibieron a Cristo. Te agradezco por vindicar tu mensaje, Señor, y darlo y por hacer las cosas que tú has hecho por nosotros hoy. Estas personas serán felices todos los días de tu vida. Tú le has dado vida eterna ahora mismo, porque han creído en el Señor Jesús. Y Padre, cuando se haga ese llamado al altar dentro de un momento para venir aquí y pararse personalmente alrededor del altar o en el pasillo en algún lugar y orar a ti y agradecer por su salvación, oro que toda mano que se levantó se ponga de pie en el pasillo en algún lugar y ore a ti y te dé las gracias por recibirlo en tu reino. Concédelo, Señor, que tu bendición eterna descanse sobre ellos. Con nuestros rostros inclinados, el hermano Joxen continuará la oración. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje que es una visión. Continuamos con la lectura del siguiente mensaje. El tiempo está cerca. Predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 8 de abril de 1956 por el hermano William Mario Brana. Continúa la lectura de este nuevo mensaje, hermana Narcisa, párrafo del 1 al 6. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Vamos a continuar con el siguiente mensaje, el tiempo está cerca. Predicado el 8 de abril de 1956. Párrafo 1. Gracias, hermano Joseph. Inclinemos nuestro rostro solo un momento para orar. Nuestro Padre Celestial, mientras llegamos ahora al final del día, al final de esta campaña, estamos agradecidos por tu bondad para con nosotros. No somos dignos de las cosas que haces por nosotros, pero inclinamos nuestros corazones en gratitud y adoración a ti y oramos para que nos sonrías esta noche y digas, estuvo bien hecho. Se acerca el servicio de sanidad, Señor. En un grupo de personas como este, hay muchos aquí que están enfermos y necesitados. Y oramos, Padre, que de algún modo sanes a cada uno de ellos esta noche y que no quede ni un débil en nuestros medios cuando este servicio termine. Párrafo 2. Que simplemente extiendas tus grandes brazos y los lleves a todos a tu regazo y muéstrale, Señor, tu amor. Y al pecador que está aquí, oh Dios, rogamos que salves a cada uno y llames de nuevo al redil, a los que se han alejado. E inclinaremos nuestros rostros y te daremos alabanza, porque lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 3. Siempre es un gran placer estar en la secundaria online Tech en Chicago, Illinois. Y con mi querido amigo, amado Joseph Voss, el hermano Einer Eberg, el hermano Hutchison y estos otros hermanos. Y con todos ustedes, queridas personas. Y un agradecimiento de corazón a todos ustedes por su amabilidad. Poetan, estaba pensando hace unos momentos. Ojalá pudiera hacer una lista con los nombres de todos los que me dieron un regalo de cumpleaños. Y pues, tendría una hoja de papel de este tamaño. Y solo quiero decir esto sinceramente a ustedes. ¿Entienden lo que quiero decir? Un cordialmente, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hace un rato estaba abriendo uno de los paquetitos y un par de pequeños mamelucos, entre corchetes, faldones o ropa para bebé. Cayeron para mi pequeño José y yo, bueno, solo, algo en mi corazón. ¿Alguna vez les ha tocado llegar a un punto donde no podían expresar lo que querían? ¿Ven? Y lo único que sé hacer es solo decir, Dios les bendiga. Eso es todo lo que puedo decir. Un millón de gracias. Párrafo 4. Ahora, esta noche,
Es el cierre de esta campaña. Siempre estoy feliz de estar con la gente de Chicago. Desearía que toda la gente de Chicago fuera como estos que están aquí en Lightning Tech esta noche. Y estoy seguro que lo serían, si tan solo se familiarizaran con el mismo Jesús que ustedes conocen. Ellos no sabrían, si todos en Chicago fuesen como la gente en Lightning Tech esta noche, creo que simplemente podrían enviar a toda la policía de vacaciones. ¿Ven? Abrir todas las prisiones y decir, bien, no hay necesidad de seguir lidiando con ellos, despídalos. Y tendríamos, habría paz en este valle, aquí para todos. Un día va a ser de esa manera, amigo. Y estamos esperando ese día. Ese gran día cuando Jesús vendrá por segunda vez para recibir a aquellos a quienes ha llegado a ser sus siervos. Yo quiero ser incluido en ese número en ese día. Y luego que él me ha amado y perdonado de mis pecados y me ha dado una pequeña manera que aprecio para ayudar a ganar a otras a otros para él. Párrafo 5. En algún momento en esta tarde, quizás me sobreestime, tal vez, pero quizás 20 personas o más aceptaron al Señor Jesucristo como Salvador personal. Mi corazón se emociona al ver eso. Simplemente me hace sentir muy bien. Y sepan que conforme a la palabra de Dios, cuando levantaron sus manos para aceptar a Cristo, yo lo creo con profunda sinceridad. Jesús los trajo hoy a su reino, a cada uno de ellos. Él no puede retractarse de su palabra. Él prometió que lo haría. Y él dijo, ninguno puede venir a mí si mi padre no le trajere. Y si el padre estuvo aquí atrayéndoles a Jesús y ellos vinieron y dijeron, ahora quiero aceptarlo a él. Entonces no queda nada más, sino que sean aceptados. Eso es todo. Dios les bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Tamar, párrafo del 7 al 9. Hermano, disculpe, no leí el 6. Pero ahí lo va a leer la hermana Tamar. Listo, hermana. Dios le bendiga, hermanos y hermanos. Continuamos con el mensaje, el tiempo está cerca. Ahora eso los trae a ustedes al dentro de los creyentes. Eso lo incluye ahora como un cristiano creyente y ahora yo haría esto. Para aconsejarlos, yo no me detendría aquí. Yo le pediría a Dios que me diera el Espíritu Santo para bautizarme dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de creyentes por medio del Espíritu Santo y para hacerme un colaborador en su reunión junto con él. Y únanse a una buena iglesia. No se queden sin ir a la iglesia. Vayan a alguna iglesia y ayuden al compañerismo de esa iglesia. Y eso es para todos ustedes quienes han sido salvados en estas reuniones. Ahora creo que el hermano Oral Robert, yo iba a anunciar su reunión, pero creo que está finalizando esta noche. También, y no sé si el hermano Freeman va a finalizar esta noche o no. Un hermano dice, él comienza esta noche. Él comienza esta noche, lo siento. Yo no recibo el itinerario de estos hermanos. Lo único que tengo es solo, yo no tengo una revista propia. El hermano Joseph tiene la amabilidad de permitirme usar su revista para mi itinerario e imprimir artículos. Mi hijo y el señor Watts, y ellos me estaban diciendo, algunos de ellos, hace unos momentos, cuando entramos por la puerta, ellos tenían unos testimonios maravillosos del poder de la sanidad de nuestro Señor Jesús. Estoy agradecido por eso. Creo que vale la pena todo el
el esfuerzo, mi esposa y los niños y demás sonreirán cuando les diga que vinieron almas al Señor Jesús y que personas fueron sanadas. Nosotros sabemos lo que es sufrir. Tenemos enfermedad en nuestra propia familia. Cuando uno de los pequeños se enferma y demás, mi esposa y yo solo llevamos a la habitación, los recostamos en la cama, ponemos nuestros brazos uno sobre el otro y nos inclinamos ante el Padre y decimos: Padre, tú nos diste a los niños ahora y estamos al límite. No sabemos qué hacer y te pedimos si serías tan amable como para sanarlos de esta enfermedad que Satanás ha puesto sobre ellos. Él aún no nos ha fallado y no creo que lo haga. Le amamos a él por esto. Y luego, siendo que él nos ayuda, nos encanta contarles acerca de él. Quizás si ustedes no lo saben, él les quiere ayudar, su amor es gratuito para todos y el Señor conceda esta noche que cada persona que sufre, cuando me paro aquí en este micrófono, cada vez que me paro y miro y veo a la gente ahí sentada y los veo clamando, si tan solo yo pudiera ver, y yo parece de que acabo de llamar a algunos para orar por ellos y pienso, bueno, ¿qué de esto? ¿De qué se trata? ¿Estoy tratando de ayudar a la gente? A menudo me he preguntado si la antigua línea rápida que solíamos tener al poner manos sobre ellos, si eso funcionaría mejor. Estoy intentando traer algo al pueblo. Eso es, el que me toquen a mí o cualquier otro hombre, no significa mucho, lo que es que su fe lo toque a él. En eso consiste, y yo lo digo de verdad con un corazón sincero, quiero ver que reciban ayuda y Dios conoce mi corazón. Yo hago todo lo que se hace, lo que sé hacer. Si yo estuviera a punto en los próximos 2 segundos de inclinarme sobre esta plataforma y de ser llevado a la morgue, intentaría de todo mi corazón de ayudar a los hijos de Dios, porque amo a Dios y amo a los hijos de Dios. Yo no puedo amar a Dios sin amar a sus hijos. Y si yo amo a los hijos como lo sería un padre, estoy haciendo todo lo posible para lograr que crean en él, por ayuda, para que las cargas sean un poco más livianas, hacerles la vida un poco más dulce, porque es corta, no nos vamos a quedar aquí mucho tiempo de todas maneras. Y lo que es, tenemos que soportarlo en miseria donde Satanás nos ha atado. Me gusta dar el mensaje, la buena nueva, que Jesús vino a liberarnos de estas cosas, y al verlo a él hacerlo por tantos, bueno, no puedo creer que Dios haga acepción de personas. Yo creo que él lo hará para todos los que lo creerán, y es por eso que estamos aquí. Oren por mí, conduciremos a casa esta noche, llegaremos a casa probablemente alrededor de las 4 o 5 de la mañana, y yo tengo que estar en Louisville a las 8 y después, mañana será un día muy ocupado, y luego empacar de nuevo mañana en la noche y salir para hasta Anchorage, Alaska, de nuevo a Indianapolis, Indiana, y luego para quizás a Minneapolis en el siguiente servicio, y así que ustedes orarán por mí, ¿cierto? Y aún no estoy seguro de ir. Gracias, hermana. Amén. Dios lo bendiga, hermanas y hermanas. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Israel, párrafo del 10 al 12. Hermano Israel.
Sí, hermana. Dios bendiga, hermana. Continuamos con el mensaje. El tiempo está cerca, del párrafo 10. Y aún no estoy seguro de ir a ultramar en este después de junio, este año, pero si el Señor me llama a donde sea que esté, y la batalla es recia. Y tengo bastante opción, tengo cosas que no puedo contarles a ustedes, no se lo cuento a nadie, solo lo guardo para mí. Y muchas veces cuando me paro aquí sencillamente no con un corazón quebrado, quebrantado, y miro sobre la audiencia y veo que veo a la gente de la que yo pensaría, oh Dios, esa persona preciosa, ¿cómo pueden pensar eso en sus corazones? ¿Cómo pueden pensar eso en sus corazones? ¿Ven? Y me hace sentir mal, pero yo solo prosigo en de todas formas. Así que cuando yo estoy, oren por mí, lo harán. Yo haré por ustedes. Y si alguna vez puedo ser de ayuda para ustedes, pueden escríbanme una carta si necesitan una tela de oración, o llámenme para que ore con ustedes. Yo lo haré. Nunca estaré demasiado soñoliento o demasiado cansado, sino que haré lo mejor que pueda para ayudarle. Y si ustedes parten antes de vernos otra vez, yo quiero una cita con ustedes para encontrarlos allá algún día. Por la gracia de Dios, voy en camino. Y si ustedes no lo están en esta noche, que ustedes puedan hacer de esta noche su tiempo de decisión cuando harán su elección en Jesucristo. Dios les bendiga. Ahora, en la lectura del Evangelio, le estaba diciendo al pastor Voss, solo hace unos instantes, y otra vez quiero expresar abiertamente mi gratitud y aprecio al pastor Voss. Ustedes saben que todos somos, tenemos nuestros altibajos, y a veces que tenemos nuestros pormenores. ¿Cómo les llamamos? Por el hermano Joseph ha probado ser mi amigo en tiempos buenos y malos. Y yo amo a ese amigo en tiempos buenos y malos. Ustedes no. Ya sea que uno esté correcto o equivocado, yo aprecio al hermano Joseph. Él no sabía que yo iba a decir eso, y probablemente me hubiera detenido si yo no lo iba a decir, pero prefiero darle una pequeña rosa ahora que una guirnalda completa después que la haya partido. Y yo aprecio al hermano Joseph Voss y su pariente, la señora Michen Robbie, la gran obra que ella está haciendo en Alemania para aquellos pobres niñitos. Cuando la conocí el otro día en Schreveport, y ella andaba afuera solicitando y haciendo todo lo que podía para apoyar a esos pobres niñitos refugiados en Alemania. Y ella me dio algunos papeles y sucedió que los puse en mi bolsillo. Y en casa, ustedes saben, cuando llegan a casa, como con sus, son sus niños, son sus niñitos, ellos quieren registrar en su bolsillo. Papi, ¿me trajiste algo? No importa lo que sea, ellos esperaban algo. Y ellos tomaron estos papeles y vi la pequeña Rebeca ahí leyendo.
Y ella regresó, dijo, papi, ¿viste estos niñitos cuando estuviste en el extranjero? Ella dijo, quizá les pueda dar un par de mis zapatos. Yo dije, cariño, papá, papi, dará algunos de sus ofrendas de amor y cosas así para ayudar en esos, para que podamos evitar enviar ayuda a esa gente. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos del 13 al 18. Amén. Hermana Rosalia, no se le escucha, tiene cerrado el micrófono. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Ya. Continuando con el mensaje, el tiempo está cerca del 8 de abril de 1956, párrafo 13. Ustedes saben, Jesús dijo, estuve desnudo y no me cubristeis, tuve hambre y no me disteis de comer. Así que queremos recordar esas cosas. Dios bendiga a esa joven. Estaba pensando en ella el día de hoy mientras ella iba a la transmisión. Una joven atractiva y ella es una académica, educada, una de las mejores enfermeras que tenemos en la nación, en mi opinión. Creo que ella es la enfermera privada o algo así de Adai Stevenson. ¿No es así? Un hombre dice, es correcto. Una mujer que sacrificaría todo e iría a una nación para dar su vida por el Señor Jesús. Eso significa mucho. Eso tiene que venir de Dios para hacer eso. Y yo ciertamente admiro a esta joven. Párrafo 14. Ahora, quiero leer dos partes de la escritura y solo tomar unos momentos. Luego comenzaremos la línea de oración. Porque para no quitarle su tiempo y estamos apurados para regresar, y luego orar por algunos de los enfermos. En San Juan, el capítulo 17 y el versículo 1, estas palabras preciosas de nuestro Salvador. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y en Apocalipsis, el capítulo 1 y los primeros 2 o 3 versículos, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Tomaré, si así fue, para un texto solo por unos momentos. El tiempo está cerca. Párrafo 15. Ustedes saben, esta fue la revelación que Dios le dio a su vidente de la edad, el último de los profetas de esa edad, de los profetas originales que estuvieron con Jesús, Juan. Muchos teólogos creen que ese era Juan, el amado quien se apoyó en su pecho. Y él había sido exiliado a la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. Y él fue un hombre que, entre paréntesis, en una ocasión, después de seguir al Señor Jesús, él era un hombre que quería quemar la ciudad porque ellos rehusaron darles algo de comer. Dijo, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Pero como Dios lo había cambiado desde que Cristo se fue de su lado y entró en él. Y él estaba en la isla de Patmos, conocido como el amoroso del Nuevo Testamento, Juan el Amado, y exiliado allá por predicar la palabra. Y él estaba en el Espíritu en el día del Señor, y Dios envió un ángel y le testificó las cosas que habrían de venir. En otras palabras, él ha establecido el cumplimiento de todas las cosas que se han de cumplir en los últimos días. Ya están profetizadas y el libro fue sellado. No se le puede agregar nada más ni quitarle nada.
16. Y mientras leemos este maravilloso libro de Apocalipsis, ha habido en mi iglesia local, me tardé casi un año y medio para estudiarlo, despacio, enseñando cada noche solo del libro de Apocalipsis y comparándolo en el resto de la Biblia y las edades y demás que habían pasado. Ahora, hay un tiempo para todo. Ese es un antiguo tema estadounidense y es verdadero. Hay un tiempo cuando tiene que labrar la tierra para plantar su cosecha. Hay un tiempo cuando tiene que sembrar su semilla. Luego hay un tiempo cuando cosecha su semilla. Hay un tiempo cuando las naciones tienen que comenzar. Hay un tiempo cuando la nación tiene que terminar. 17. Y el tiempo que cada individuo tiene que llegar a un momento en el que tiene que tomar una decisión. Tiene que haber un momento en el que tomen su decisión de si van a casarse o no. Entonces la decisión que usted y su novia tienen que hacer de si van a vivir juntos o casarse o no. Hay toda clase de decisiones que se tomarán en la vida y se prolongarán por un cierto periodo. Y luego llegará un momento en el que tiene que ser resuelto. Esa es la última vez. Tiene que suceder ahora de una u otra forma. Y amigo cristiano, yo creo que estamos viviendo en el tiempo final, cuando todas las cosas que fueron escritas en la Biblia, es tiempo ahora de que todas estas cosas acontezcan. Y creo que las mismas cosas que vemos aconteciendo ahora están exactamente en la sazón con la palabra de Dios. Por último, el párrafo 18. Ahora, hubo un tiempo cuando Dios hizo los cielos y la tierra y puso al hombre sobre la tierra. Y luego, cuando los hombres comienzan a multiplicarse y a engrandecerse en la tierra, construyendo ciudades y mucha gente comenzó a estar muy poblada, la maldad entró en los corazones de la gente. Y llegó el momento cuando Dios tuvo que enviar juicio. Dios estableció un tiempo para ese juicio. Y entonces, él también tuvo un predicador de justicia llamado Noé, que predicó 120 años. Y fue rechazado por todos, excepto por su propia familia. Luego llegó el tiempo cuando lo que Noé había profetizado a través de Dios debe suceder. Y la destrucción antediluviana tomó lugar. Y Dios hizo flotar el arca, preservándose una simiente para sí mismo. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Hermanos, voy a continuar con la lectura. El tiempo está cerca, en los párrafos del 19 al 23. Párrafo 19. Hubo un tiempo cuando Dios le habló a Abraham y le dijo que su simiente peregrinaría por 400 años y serían maltratados en una nación pagana, pero él los sacaría con mano poderosa. Ahora, antes de que pudiera acontecer lo que Dios había dicho, Dios tenía que tener a esta nación lista. Él tenía que tener a la gente lista. Y luego tenía que tener a un Moisés. Tenía que tener un Moisés listo para que descendiera allá. Dios hace que todo funcione bien, igual que los engranajes que se unen. Lo vemos en algún momento a la distancia y nos preguntamos, ¿podría ser eso alguna vez? Pero siempre sucede de la manera que Dios dijo que sería. Y cuando se acercó el tiempo de la promesa, llegó un faraón que no conocía a José. Y luego, en el tiempo de la persecución y muerte de los niños pequeños, Dios envió a Moisés. Un profeta vino a la escena. Y los milagros y las señales comenzaron a suceder en edad, porque el tiempo de esa edad había terminado. Párrafo 20. Llegó el tiempo cuando los jóvenes hebreos tuvieron que tomar una decisión. Si se iban a inclinar ante una imagen pagana o si iban a mantener su fe en el Dios vivo y verdadero. Llegó el tiempo cuando se tenía que tomar una decisión. Y ellos tomaron la decisión correcta, y Dios estaba con ellos. Llegó el tiempo cuando el profeta Daniel tuvo que hacer una decisión.
si iba a dejar de orar, entre paréntesis, si acaso guardaría la tradición de la religión de ese país, o si seguiría con su costumbre habitual, donde tenía comunión con Dios, el levantar las ventanas y orar hacia el templo todos los días. Y Daniel tuvo que tomar su decisión, y el tiempo finalmente lo llevó a un punto obligándolo a tomar una decisión. Párrafo 21. Dios, cuando él habla alguna cosa, lo obliga a su lugar. Y Daniel tuvo que tomar una decisión, y él fue directamente a su lugar de adoración y levantó las ventanas y adoró a Dios. Dios protegió a su profeta. Dios siempre lo hará. Llegó el tiempo cuando tenía que haber la voz de uno clamando en el desierto. Isaías, 812 años antes, había profetizado que habría una voz de uno clamando en el desierto, que poco lo sabía la gente, que tampoco lo esperaba. Las edades habían continuado y los lugares, la idea de lo sobrenatural y la idea de esas cosas se desvanecieron en el corazón de la gente. Párrafo 22. Y de repente, inesperadamente, como decimos, salió un hombre del desierto, un hombre fornido, predicando arrepentimiento y diciéndole a la gente que el hacha estaba puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no produjo buen fruto fue cortado y echado en el fuego. Y él dijo: yo en verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene uno después de mí. Si el pueblo hubiera estado al tanto de la profecía de Dios, ellos hubieran sabido que Juan iba a preparar el camino del Señor, de acuerdo a la profecía. Él dijo: yo no soy él, pero viene uno tras mí cuyo calzado no soy digno de desatar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en el granero, y quemará la paja con fuego que nunca se apagará. Párrafo 23 y último. Entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para ser bautizado por él, solo un joven de 30 años de edad, de apariencia ordinaria, entró al agua. Todos estos años desde la infancia, donde los ángeles cantaron y los magos siguieron a la estrella, y no se había dicho mucho acerca de él. Pero cuando realmente estaba por ser el Hijo de Dios, el Mesías ungido, Dios dio una señal desde el cielo. Juan dijo: yo no le conocía, pero había llegado el tiempo que se le había dicho a Juan, para que vindicara quién era la persona. Porque él dijo: el que me envió a bautizar con agua dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece, él es el que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Llegó el tiempo cuando eso tuvo que suceder. Llegó el tiempo para que Jesús entrara en su ministerio, para que se hicieran milagros y señales y prodigios. Llegó el tiempo para que los fariseos lo rechazaran, para que la iglesia lo rechazara. Llegó el tiempo de la crucifixión. Llegó el tiempo de la revelación. Llegó el tiempo de la resurrección. Y todas estas cosas tienen límites de tiempo. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo del 24 al 28. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, el tiempo está cerca. Párrafo 24. Llegó el tiempo para que la mujer que tenía el flujo de sangre, ella había esperado todos estos años para ser sanada. Había ido con los médicos durante muchos años, pero su flujo seguía apareciendo. Los doctores le dieron medicina y nada lo detenía. Pero llegó el tiempo cuando ella dijo en su corazón: escucho a este,
y creo que Él es el Mesías. Si solamente tocare su vestidura, seré completamente sana. Y si ustedes creen eso en su corazón, Dios está obligado entonces a presentar eso ante ustedes, si ustedes lo creen. Ahora bien, ¿qué si Jesús hubiera llegado y ella hubiera mirado hacia el río aquella mañana y lo hubiera visto salir de la barca? Un montón de hombres cansados y fatigados. Y ella hubiera dicho, bueno, los oí reírse de él. Tal vez sea mejor que yo no vaya. Entonces nunca habría sucedido, pero Dios lo presentó a él. Y cuando Dios lo presentó, ella fue y lo tocó y creyó, porque su tiempo era ese tiempo, 25. Llegó el tiempo que, cuando él le había dicho a Natanael allá, si te digo dónde estabas o cuál es tu nombre o demás y creíste eso, tú serás. Habrá un tiempo cuando los muertos que están en el sepulcro oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán. Y llegó el tiempo para que eso sucediera. Y él caminó hacia el sepulcro de Lázaro. Y allí estaban los apóstoles parados alrededor. Y Jesús llamó a un hombre después de estar muerto 4 días. De nuevo a la vida otra vez, porque él lo había dicho así. Ahora, amigos, llegó el tiempo del templo ser destruido. Llegó el tiempo para erigir la abominación que causa desolación que habló Daniel. Y ahora ha llegado al asedio. Ha llegado el tiempo y está pasando, donde el profeta dijo, habrá un día que no será ni día ni noche. Será un día, pero habrá luz en el tiempo del atardecer. 26. Ahora, observaremos. La civilización viajó desde el este. Se supo que China es una de las civilizaciones más antiguas que tenemos y viajó del este yendo hacia el oeste. La civilización lo ha hecho y ahora hemos llegado directamente a la costa oeste y hemos dado la vuelta del mundo de nuevo. El sol en realidad se levanta en el este y pone en el oeste. Ahora les quiero preguntar algo. Si la gente oriental, el sol que se levanta en el este brilló ciertamente en la gente de este primero y ellos recibieron un avivamiento, ese era el Pentecostés, que había sido profetizado durante años y años. De cómo Dios inauguraría su iglesia y enviaría un grupo de gente que haría grandes señales y maravillas. Y llegó el tiempo para que llegara Pentecostés. Ellos estaban reunidos en el aposento alto. No estaban discutiendo su religión. Estaban unánimes en un solo lugar. Y llegó el tiempo para que la promesa del Padre, como Él dijo por medio de Joel, y en los postreros días, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y el tiempo llegó. Párrafo 27. Y la Biblia dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Salieron a las calles, y Pedro, levantándose, comenzó a predicarles. El tiempo había llegado porque Dios lo había dicho. De esa pequeña iglesia salieron señales y maravillas y todo. Ponían a la gente a la sombra de un hombre llamado Pedro, un pescador, que ni siquiera podía firmar su propio nombre. La Biblia dice que él era ignorante y sin letras, pero ellos sabían y reconocían que él había estado con Jesús. Y pusieron a la gente en su sombra y fueron sanados, porque Dios había profetizado por medio de sus profetas que estas cosas tendrían lugar. Párrafo 28. Ese fue el amanecer del día en la tierra oriental. Ahora él dijo, el profeta dijo, habrá un día que no será ni día ni noche. Será un tiempo sombrío y brumoso. El sol se ocultó, pero el sol todavía brilla a través de las nubes. Si está nublado, nosotros todavía
caminamos por la luz del sol, pero no en la plenitud, en la luminosidad de la luz. Y luego hemos pasado a través de 2000 años, casi de esa clase de condición, donde hemos tenido excelentes iglesias, organizaciones, metodistas, bautistas, presbiterianas, luterana, pentecostal, todo tipo de iglesias han surgido durante este tiempo y han tenido suficiente fe para creer que Jesús era el Hijo de Dios, suficiente luz para mirar la Biblia y saber que Él murió por nuestros pecados. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Hermanos y hermanas, vamos a continuar con el mensaje El tiempo está cerca. Predicado el mensaje el 8 de abril del año 1956. Voy a continuar a partir de los párrafos 29 al 34. Párrafo 29. ¿Pero qué ha sucedido? El pueblo ha dicho, pero los días de milagros han pasado. ¿Por qué? No tenían la luz en ello. Ellos no lo pudieron ver porque Dios dijo que no podrían verlo. Y no pudieron verlo. Pero el profeta dijo, en el tiempo de la tarde el sol brillará. Habrá luz en el tiempo de la tarde. Párrafo 30. Y ahora, aquí en Estados Unidos, el país del extremo occidental, la más grande de las civilizaciones occidentales que yo creo con todo mi corazón, ahora es... Está irrumpiendo un avivamiento chapado a la antigua del Espíritu Santo como lo fue en el principio, con el mismo tipo de ministerio. Las mismas señales y maravillas, la misma sanidad divina, la misma reacción en la gente, igual como fue en el principio. Porque es el mismo sol que se levantó en el este, el que se está poniendo en el oeste, y el tiempo ha llegado para que estas cosas se cumplan. Y creo que esa es exactamente la razón por la que ustedes están viendo cosas aconteciendo hoy de esta manera. Ha sucedido el tiempo. Miren, cuando hubo algún momento en la historia, ustedes que son historiadores, ¿cuándo hubo algún momento en que un avivamiento universal comenzara desde aquel día de Pentecostés, del fenómeno de la sanidad divina y los poderes del Espíritu Santo, los dones del Espíritu? ¿Cuándo sucedió alguna vez? Párrafo 31. Oh, cada vez que han tenido un avivamiento en un lugarcito, sanidades acontecerían o algo así, en un grupito de personas. Cuando los metodistas, cuando tuvieron un avivamiento, tuvieron sanidad divina, y los bautistas solían tener algo de sanidad divina. Y muchos de los otros nos damos cuenta que tuvieron algunas señales. Pero si se fijan, amigos, este gran avivamiento universal, los fuegos están ardiendo en cada colina de cada nación en el mundo. Correcto, grandes señales y maravillas en Corea, en aquel lugar. Dios levantó a unas personitas allá después de esa guerra de Corea cuando estaban luchando y teniendo dificultades para ganarse la vida. Y Dios ha levantado profetas, señales y maravillas y un avivamiento que acaba de arrasar por Corea. De un avivamiento apostólico chapado a la antigua, de hombres y mujeres que ni siquiera conocían la Biblia. Dios puede, de estas piedras, dijo Juan, levantar hijos a Abraham. Párrafo 32. Estamos en el tiempo final, y ahí es donde estamos parados hoy. Un avivamiento universal. Es la señal de la venida del Señor Jesús. Él vendrá y no puede venir hasta que el Evangelio haya sido predicado en toda nación. Y ellos tienen por lo menos, no todas las naciones lo han recibido, pero cada nación los ha oído. Cuando este Evangelio haya sido predicado a toda tribu, lengua y nación, entonces será el fin. Yo estaba tan asombrado de entrar en las selvas oscuras y en lo profundo de los lugares de las tierras donde se hacía el sacrificio pagano. Montaban un macho cabrío y derramaban la sangre sobre la gente y todo el bullicio que alguna vez oyeron a los ídolos. Y encontrar misioneros allí en el lugar, no pentecostales, pentecostales también, pero presbiterianos y bautistas y cristianos. Y ellos habían recibido el Espíritu Santo y hacían señales y prodigios en medio de la gente. Y yo dije, ¿es usted pentecostal? Dijo, no, hermano, yo pertenezco a la iglesia cristiana. Y le dije,
¿Se refiere a la iglesia campbellita? Sí, dijo, nuestra gente no lo haría en Estados Unidos. Nunca lo recibirían, pero hemos encontrado a Dios. Párrafo 33. ¿Qué es? El tiempo ha llegado, amén. Sí, ha llegado el tiempo cuando Dios se ha levantado en la escena. La edad formal de la iglesia ha desaparecido. Y el tiempo cuando Dios está haciendo algo nuevo, y Él no solo lo está haciendo aquí, Él lo ha enviado alrededor del mundo, a todas partes, hasta Islandia, ¿no? Dentro de los esquimales, dentro de las tribus indias, en el sur de la India, Delhi, y en ese lugar allá encontramos señales y maravillas. Los ministros casi muertos de hambre están en las viejas selvas trabajando, predicando y orando. No hace mucho hablé con un hombre famoso. Él dijo, me gustaría mostrarle algo en la línea comunista. Bajamos a un pequeño lugar y estando sentados allí, él dijo, le mostraré dónde están ellos adorando. Y déjenme decirles, parecía un agujero de marmota a donde ellos descendían. Y cuando entramos en ese lugar, había gente allí abajo orando con las manos levantadas y clamando y gritando por el lugar. Y yo dije, vaya, son todos estos pentecostales. Párrafo 34 por último. Él dijo, no hay ni un solo pentecostal entre ellos. Ellos son presbiterianos y bautistas y metodistas y luteranos y los que tienen hambre. Ellos han sido zarandeados tanto al punto que han sido presionados hasta que recibieron un toque de Dios y están hambrientos. Y Dios ha llenado sus corazones con el bautismo del Espíritu Santo. Gente pentecostal, nosotros nos organizamos, dijo que yo, que soy uno de ustedes, igual como dijo que soy un bautista. Nosotros mismos no hemos organizado y nos hemos aislado, pero ha llegado el momento cuando Dios ha derribado esas barreras y Él mismo lo hará si nosotros los ministros no se los llevamos a ellos. El tiempo ha llegado. Y ahora está cerca y ha llegado el momento de que Dios Jehová se levante en la escena y se muestre a sí mismo. Él siempre lo hace justo en el empalme del tiempo. Y ese tiempo es ahora. La luz está brillando. Amén. Dios le bendiga, hermanos. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 35 al 39. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, el tiempo está cerca. Párrafo 35. Es tiempo ahora de que deje de predicar. Es tiempo para que yo ore por los enfermos. Es tiempo que Dios cumpla su palabra. Jesús dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, aún más que esta, porque yo voy a mi Padre. Es tiempo de que Dios pruebe que esta palabra es verdad. No solo una historia mítica, no como Buda, donde producen psicología. Los budistas, los mau mau y cualquier otra índole, ellos tienen una psicología con eso. Pero no hay otra religión bajo los cielos que pueda producir las señales y las maravillas de un Jesucristo resucitado, excepto el Espíritu Santo mismo, obrando en la gente. Amén. Párrafo 36. Nuestras denominaciones, aquí el otro día leí una carta de una hermana que estaba... Perdón. Aquí el otro día leí una carta de una hermana que estaba con Billy Granja y demás en Saipán, la hija del hermano Murray. Estaban juntos en su foto en el periódico donde fueron entrevistados y tan pronto la señora Murray dijo, la señora Price es ahora. Dijo que cuando entraron allí tenían un lugar misionero allí y ellos comenzaron a hablar. Y el hermano Osman estaba allí y dijo, ahora tuve una pequeña charla con ellos. Y él dijo, hermano Branham,
Eso fue cuando yo estaba llevando a cabo una reunión y vi al ángel del Señor hacer algo allí esa noche. Y unas personas de una iglesia famosa, la iglesia cristiana, se dirigieron a la señora Murray y le dijeron: estamos en camino ahora a los Estados Unidos para encontrar al hermano Branham para traerlo de regreso a Saipán. Dijo: nuestra iglesia, seguro. Les escribimos y le dijimos lo que había surgido aquí. Dijo: estamos teniendo un verdadero avivamiento. Dijo: estamos orando por los enfermos con señales y maravillas. Y dijo: el Espíritu Santo está cayendo sobre nuestra gente. Ellos están hablando en lenguas y manifestando grandes señales y maravillas por todo el lugar aquí. Y dijo: estamos teniendo un verdadero avivamiento. Amén. Párrafo 37. Ha llegado el tiempo cuando Dios ha roto las líneas de la denominación y ha derramado su Espíritu Santo sobre los metodistas, los bautistas, los presbiterianos, los luteranos y todos, sobre todo aquel que tenga un corazón contrito y humillado. El tiempo de separación ha llegado. Hay una línea desplomada. Se encontrarán en un lado de la línea o en el otro. Ustedes están de esa manera esta noche, amigos. En un lado de la línea. Ha llegado el tiempo cuando ustedes, enfermos, muchos de ustedes han venido aquí esta noche para ser sanados. Ha llegado el tiempo de su sanidad. Amén. Les digo que no hay suficientes hombres en este mundo que puedan unirse y hacer algo en torno a la sanidad divina para ustedes. Y solo hay una sanidad, y esa es la sanidad divina. No hay ninguna otra sanidad en absoluto. Los médicos no sanan. Ellos no reclaman sanar. Ellos acomodan huesos y suturan lugares, pero no ponen calcio ni unen el hueso. Y tampoco construyen tejido ni sanan el brazo que es amputado o lo que sea. Solo lo suturan y lo mantienen limpio mientras Dios lo sana, ¿correcto? Ellos son siervos de Dios para hacerlo, igual como el hombre que hace el jabón para lavarse las manos, la misma cosa. Párrafo 38. Ahora, el hombre que hace un automóvil para que se transporten o un avión, es solo la bondad de Dios, pero Dios es el dador de todo lo bueno. Y la sanidad solo puede venir a través de Dios Todopoderoso. Sí, Señor. Me gustaría ver al hombre que, si yo me fracturara el brazo, lo ponga delante de él y le digo: doctor, sane rápidamente mi brazo. Tengo que seguir con mi mensaje. Pues él pensaría que yo estaba loco. Ciertamente, él no puede hacer eso. Él diría: voy a acomodar su brazo. Bueno, pensé que usted podía sanar. Si puede sanarme, sáneme. Quiero ser sanado. Él no puede. Lo único que él puede hacer es decir: Señor, yo puedo acomodar su brazo y ponerlo en su lugar. Dios Todopoderoso tiene que hacer el resto. Amén. Eso es correcto. Él pudiera sacarle el apéndice o sacar un diente, pero él nunca sanaría el lugar de donde eso salió, ¿correcto? Se necesita a Dios. Dios desarrolla tejidos. Dios es el único sanador. Y ha llegado el momento cuando ustedes, mis amigos, muchos de ustedes han ido con buenos médicos aquí en la ciudad, lo cual Chicago destaca por sus excelentes médicos. Y estoy muy feliz por ellos y por cada clínica y por cada hospital. Pero déjenme decirles, cada vez que oyen sonar una sirena y cada vez que pasan un cementerio, cada vez que ven un cabello gris, recuerden que ese es Dios advirtiéndoles que un día tendrán que encontrarse con Él. Amén. Ustedes no están aquí para quedarse para siempre. Y estoy feliz por eso. ¿Ustedes no? Ciertamente. Párrafo 39. Ha llegado el tiempo ahora para que nos demos cuenta de estas cosas. Ha llegado el tiempo cuando Dios está derribando fronteras. Y ha llegado el tiempo cuando el diablo se está levantando como un león salvaje.
yendo por ahí rugiendo, haciendo todo lo que puede. Pero la gran batalla se está preparando. Me pregunto, ¿qué sería esta noche si pudiéramos subir por encima de los cielos del cielo y miráramos este gran drama mientras se está armando ahora, a punto de suceder, de Dios y el diablo llegando a una confrontación decisiva? Estoy tan contento de estar al lado, en el lado ganador. Estoy tan contento de seguir al Cordero, porque dice, el Cordero los venció porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ha llegado el tiempo para que ustedes tomen una decisión esta noche. ¿De qué lado estarán? Y confío en Dios que ustedes tomarán la decisión de seguir al Cordero. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga la lectura, hermana Reina. Continuamos con el mensaje. El tiempo está cerca. A continuación, hermana Lidia, por favor, en los párrafos 40 al 44. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el tiempo, está cerca del 8 de abril del 56, párrafo 40. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias esta noche porque este es el tiempo. Mañana puede ser demasiado tarde para mucha gente que está aquí. Puede ser demasiado tarde para algunos que están sentados aquí enfermos. Y pueden morir. Tal vez son pecadores y no te conocen. Y tal vez por la mañana se haya demasiado tarde y él solo pensar que ellos nunca tendrán otra oportunidad. Mientras continúa la eternidad, esta puede ser la última vez que tú llames a su corazón. Oh Dios, en tierna misericordia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Te ruego, Padre Celestial, que hables ahora mismo a los corazones aquí, tocante a su destino eterno y donde lo pasarán. Oh, que llegue a suceder, Señor, que cada corazón que toques levante su mano y tome una decisión ahora. Y diga, este es mi tiempo y yo ahora vengo al Señor Jesús. 41. Y mientras tenemos nuestro rostro inclinados y si el organista nos da una nota, un acorde en el órgano, me pregunto, mientras están sentados en sus asientos allí donde están, si sienten que justo en este momento algo les ha impactado en su corazón, de que es tiempo para que ustedes tomen una decisión de esta noche en adelante. Dios, voy a levantar mi mano hacia ti. Yo te serviré. Levantarán su mano a Dios, que Él vea su mano mientras levantan la mano. Dios le bendiga a usted y a usted, sí, el Señor le bendiga y a usted por todas partes. Sí, 20 manos o más están levantadas. Muy bien. En el balcón, alguien allá arriba diga, este es mi tiempo, mis amados amigos. Es posible que nunca vuelva a verlos en esta tierra. Esta puede ser nuestra última vez para vernos, pero cuando me reúna con ustedes más allá, el mensaje que he predicado esta noche será testigo de que yo he dicho la verdad. Jesucristo, quien está aquí en el edificio ahora, atestiguará en 10 minutos a partir de ahora que yo he dicho la verdad. Eso es correcto. 42. No tenemos, de una cosa estamos seguros. Jesús no está muerto. Buda, el dios de ellos, murió hace casi 2.030.000 años atrás, hace unos 2.500 años. Buda murió. Mahoma ha estado muerto. Mahoma ha estado muerto durante prácticamente 2.000 años.
Él está en la tumba. Cualquier otro dios o fundador de estas religiones se ha ido, pero solo hay uno que ha resucitado entre los muertos. Y puede ser probado que él ha resucitado de entre los muertos. El tiempo de una confrontación decisiva ha llegado. Ha llegado el tiempo cuando Dios está correcto o Dios está equivocado. Así que sabemos que Dios está correcto. Por lo tanto, ustedes que han sido fieles por toda la jornada y creen en la resurrección, si quisiera haber visto a Jesús y sus grandes y poderosas obras, ahora ustedes tienen el privilegio de saber que ha tomado la decisión correcta. Y cuando más lo sabrán, cuando Él venga la segunda vez. Y cuánto más lo sabrán cuando Él venga la segunda vez. 43. Pero ustedes tomaron la decisión correcta. Y para ustedes que están aquí esta noche, hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y quien quiera que sean, si no han hecho esta decisión, levanten ahora su mano a Cristo. Digan, Cristo levantó mis manos a ti y por esto quiero aceptarte. Y sé que he estado equivocado en la vida, pero ahora rindo toda mi voluntad a tu voluntad y desde esta noche en adelante te serviré el resto de mis días. Lo prometo mientras levanto mis manos. Dios le bendiga, jovencita. Eso es bueno. ¿Alguien más levante la mano? Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Dios le bendiga a mi hermano de color. Dios le bendiga a mi hermano allí. Dios le bendiga por aquí, aquí. Sí, mi hermano. Dios le bendiga a mi hermana. Dios le bendiga a mi hermano. Lo veo allá atrás. Aquí abajo, hermana. Veo su mano. Oh, vaya. Manos en todas partes. Oh, yo quiero, levanten sus manos, sí, lo sienten en su corazón, levántenla ahora mismo y solo vean lo que hace por ustedes. Solo vean cuando levanten la mano, si algo no dice, eso es lo que debería haber hecho, eso es lo que yo quería que hicieras. Dios le bendiga, señora, ahora me siente mejor al respecto, no es así, ciertamente que sí, ha hecho lo correcto. 44. Entonces, ¿qué significa eso, hermano Branham? Significa que usted ha respondido a un llamado de Dios, tocando a su corazón. Eso es tocando su corazón, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Puedo conseguir algunos en el balcón allá seguramente? Entre ustedes jóvenes allá arriba, ¿se decidirán esta noche? Hoy estaba pensando, ayer siendo mi cumpleaños y pensando simplemente, parece que no ha pasado mucho tiempo cuando yo era solo un niño. Y aquí estoy ya de 47 años. ¿Cómo puede ser? Pasa tan rápido. Lo único que miro hacia atrás. Me convertí en un ministro cuando tenía unos 20 años. Y ahora solo lamento tanto no haberme convertido en ministro cuando tenía 5 años. Es de lo único que me arrepiento, de no haber predicado la palabra a una edad más temprana. Él tocó mi corazón y yo lo postergué. Oh, eso simplemente me persigue. Creo que muchas personas allá murieron durante ese tiempo. Tal vez podría haber traído algunas almas a Cristo. Yo nunca, a través de, sin importar cuántos millones de años pasen, nunca habrá otra oportunidad. Esta es la oportunidad ahora. ¿Por qué no levantan su mano hacia él? Dios les bendiga, hermanos, hermanas.
Amén, amén, hermana Lidia, Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje, el tiempo está cerca. A continuación, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 45 al 49. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, el tiempo está cerca, párrafo 45. ¿Hay alguien aquí que todavía no haya levantado la mano? ¿Siente ahora que Cristo quiere que sea su siervo? ¡Qué privilegio! Dios le bendiga, mi hermano. Yo lo veo y seguramente Dios lo sabe y lo ve. ¿Alguien más solo levante la mano? Solo esperando un poco más. Ahora, sé que el tiempo está apremiando, pero somos almas. Solo piensen, solo un alma más. ¿Qué significaría? ¿Qué pasaría si los ángeles de Dios se reunieran conmigo en una visión después de comenzar la fila y dijeran, ¿por qué no mantuviste un poco más el llamado al altar? Yo le estaba hablando a un corazón y tú lo cerraste demasiado rápido. Vaya, ¿qué diría yo? ¿Qué pasaría si en aquel día esas manos huesudas me señalaran diciendo, oh predicador, yo estaba a punto de levantar mi mano, pero bueno, vean, yo quiero estar seguro, estoy, entonces esa sangre no será demandada, yo quiero estar libre de eso. Quiero que usted sea mi hermano, quiero que usted sea mi hermana. No les estoy ofreciendo algo para lastimarlos, les estoy dando algo. Les ofrezco al Señor Jesús, aquel que les da la paz, la vida, los alimenta, los mantiene aquí en la tierra y ha hecho todas estas cosas buenas por ustedes y anhelando hacer mayores cosas por ustedes. Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga, hermano. Sí, eso es bueno, eso es correcto. Que Dios le bendiga allá atrás, eso es bueno. Dios sea alabado para siempre. ¿Habrá alguien en el foso, aquí abajo, el foso de la orquesta, que dirá, Dios, sé misericordioso conmigo, yo no te conozco? Si lo hay, solo levante su mano, Dios, sé misericordioso. Párrafo 46. Muy bien, vamos a orar por estos ahora mismo. Padre Celestial, te damos las gracias por estos. Ahora, tú nos has dado la promesa de que si pedimos, Padre, cualquier cosa en el nombre de Jesús, su Hijo, Él lo haría. Y estoy citando tu palabra, Señor. Y si tú hablaste tu palabra allá atrás, antes de la fundación del mundo, y en el preciso momento cuando tú lo hablaste, tu Hijo fue inmolado. Y Él era el Cordero, inmolado desde la fundación del mundo. Sin embargo, se tardó miles de años en materializarse. ¡Cuán grande es tu palabra! Y aquí está tu palabra, Señor. Tú dijiste en tu palabra, el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a castigo o condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús, tú lo dijiste. Y tú dijiste que le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y yo he predicado la palabra y estas personas han levantado sus manos que ellos te creen y aceptan. Y tú dijiste, ningún hombre puede venir si mi padre no le trajere primero. Entonces tú hiciste eso. Y ahora, Padre, sobre la base de tu palabra, declaro que sus pecados les son perdonados. Ellos son tus hijos porque tu palabra así lo dice. Párrafo 47. Y en los millones de años por venir, algún día, cuando la era atómica esté a la mano, ahora, la bomba de cobalto está creada y todo el mundo puede ser aniquilado en 24 horas o menos. Y ahora, Padre, algún día este viejo mundo se sacudirá. Nuestros huesos serán blanqueados en las arenas y las lápidas se volcarán. Pero nosotros estaremos contigo a salvo al otro lado. ¡Qué contento estoy, Señor! ¡Cuán feliz estoy de saber, de solo saber que estos hijos que tú has dado vendrán a ti. Todo lo que en el Padre me ha dado vendrá, y ninguno de ellos se perderá. Esta fue la noche, este fue el momento. Así que ruego, Padre, que ahora los tomes en tus brazos amorosos y les hables paz a su alma. E inmediatamente después del servicio de sanidad, que pasen aquí al frente, que se reúnan alrededor del altar y te den la alabanza, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 48. ¿No se sienten mejor? Solo sean honestos. ¿No se sienten mucho mejor ahora? El Espíritu Santo solo parece limpiar toda la duda y la escoria del corazón.
simplemente nos renueva. Ahora, amigos, vamos a orar por los enfermos. No nos tardaremos mucho, solo unos momentos. Ahora, hermano Woods, ¿en dónde está? Ni siquiera sé qué números repartió hoy. 1 al 100. Muy bien, hermano, muy bien. Ahora solo en... ¿Hay alguien que acaba de llegar que nunca antes ha estado en uno de nuestros servicios? Levante su mano. ¿Lo hará? Oh, vaya, solo miren. Estoy muy agradecido por ustedes. Arriba en el balcón. ¿Hay algunos ahí arriba por primera vez? Bueno, gracias. Muy contentos de tenerle esta noche con nosotros y en el compañerismo con nosotros alrededor de su palabra. Por último, el párrafo 49. Ahora, ruego que se puedan quedar un poco más tiempo para el compañerismo alrededor de sus bendiciones. Ahora ustedes que le creen a él y que lo conocen y han leído la Biblia. Mi afirmación es esta, que Jesús ha resucitado de entre los muertos. ¿Cuántos cristianos ahora creen eso con todo su corazón? Veamos sus manos. Oh, eso es maravilloso. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Ahora, si él ha resucitado de los muertos, él dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Más que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. Si Cristo estuviera aquí esta noche en el cuerpo corporal, como estuvo cuando él vino a hacer una ofrenda por el pecado con su propia sangre, si él estuvo aquí, entonces, ahora, él solo pudiera estar aquí mismo, pero siendo que él está aquí en la forma del Espíritu Santo, él está expandido por todo el mundo, en todas partes. Él cubre, bueno, así como las aguas cubren la mar. Él está en todas partes y él es omnipresente, lo sabemos, y él es omnipotente también. Y ahora, si él está aquí y su Espíritu está aquí, tendrá que actuar en su pueblo como lo hizo cuando él estuvo aquí. Y él dijo algo errado. Yo creo que él está aquí. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. El tiempo está cerca. A continuación, hermana Narcisa, por favor, en los párrafos 50 al 54. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje, el tiempo está cerca, predicado el 8 de abril de 1956, párrafo 50. Ahora bien, tal vez para ustedes, los nuevos que nunca han visto al Espíritu Santo moverse de la manera que Él nos ha dado para obrar, viendo anticipadamente y haciendo las cosas que ahora, a ustedes los nuevos, permítanme decirles esto. Jesús nunca reclamó ser un sanador. Jesús dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Sabemos eso, ¿no es así? Y Jesús, cuando fue interrogado por pasar al lado de un montón de lisiados y ciegos y paralíticos y gente coja, él dijo en San Juan 5:19, cuando él pasó por la puerta del estanque y todas esas personas estaban allí, y él había visto una visión del Padre, le dijo en dónde estaba acostado un hombre, y él fue a buscarlo entre la gente hasta que lo encontró. Lo escogió, lo sanó y siguió adelante. Y los judíos lo cuestionaron en el versículo 19. Escuchen lo que él dijo. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso hace el Hijo igualmente. Él nunca afirmó que hizo algo en absoluto, en la manera de sanar a los enfermos o cualquier otra cosa, hasta que el Padre le mostraba primero con una visión. ¿Cuántos saben que esa es la Escritura? ¿Levantarían sus manos? Muy bien. Párrafo 51. Ahora, Jesús estaba poseído de, o tenía el poder del Espíritu Santo en él, de modo que podía, la gente podía estar de pie en la audiencia
y él podía voltear y hablar con ellos, como la mujer que tocó su vestidura. Y él conoció los corazones de la gente. ¿Qué es eso? ¿Es eso cierto? Él conocía los corazones de la gente a medida que Dios lo revelaba, tal vez como Dios se lo mostraba. Él lo sabía. Y él fue a una mujer, y en una ocasión la mujer vino a él para darle un trago de agua. O él le pidió de beber, mejor dicho. De paréntesis, San Juan capítulo 4. Y cuando él pidió de beber, pues ella le dijo que la condición de la raza estaba mal. Y no era costumbre que los judíos le pidieran a los samaritanos. Y él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Yo te daría agua que no vienes aquí a sacar. Y ella dijo, la conversación continuó. Después de un rato, cuando él halló dónde estaba su problema, dijo, ve, trae a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, eso es correcto, tienes 5. Ella dijo, Señor, percibo que tú eres un profeta. Entre paréntesis, ahora esto es para los nuevos. Dijo, Señor, percibo que tú eres un profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías, entre paréntesis, ¿cree usted que Jesús era el Mesías? Ciertamente, Hijo de Dios. Sabemos que cuando venga el Mesías, Él hará esto. Él nos dirá estas cosas. Pero, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Párrafo 52. Esa era la señal del Mesías. Si esa era la señal del Mesías en aquel día, y Él es el mismo hoy, esa tiene que ser la señal del Mesías hoy. Natanael, un hombre muy ferviente. Ustedes pudieran pensar que esa mujer era una samaritana, pero ¿qué de un hebreo? ¿Qué de Nicodemo, el maestro? Él dijo, sabemos que eres un profeta que ha venido de Dios, o un maestro, porque ningún hombre puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él, Él dijo, no hago yo nada hasta que el Padre me lo muestre. Fueron sus visiones de Dios que hicieron eso. Vean, la carne no puede gloriarse, es lo sobrenatural. Y cuando Natanael llegó, un hombre muy ferviente, Jesús lo reconoció como un cristiano ferviente o un creyente. Él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios. Él reconoció que esa era la señal del Hijo de Dios. Eso era lo que él debía hacer. Y ahora, hoy, él es el mismo. Párrafo 53. Ahora, quiero preguntarles algo. Si él viene ahora entre su pueblo aquí y hace las mismas cosas que él hizo entonces, ¿cuántos creerán en él con todo su corazón? Levante sus manos, quien quiera que sea, nuevo o Dios lo bendiga. Padre, tú ves sus manos, sabes que ellos son tus hijos, ellos te creen y ahora humildemente me someto a ti, que tú mismo te manifiestes. Y les muestres a esta audiencia esta noche que el tiempo está a la mano y es por eso que estas cosas se están haciendo. El Espíritu Santo ha venido a la tierra a la gran plenitud de su ser para reunir a los hijos de los cuatro ángulos de la tierra para prepararse para el rapto. Pedimos esto para la gloria de Dios y para el cumplimiento de su palabra, porque es en el nombre de Jesucristo que oramos. Amén. Párrafo 54. Muy bien. Ustedes, con las tarjetas de oración ahora, comenzando con el número 1, solo alíñense por este lado, como los 5 primeros de ustedes.
No, de este modo no vendrán todos juntos. ¿Quién tiene? 1, 2, 3, 4, 5. De acuerdo, por aquí abajo. 6, 7, 8, 9, 10. Y dejen que se junten, por favor. Muy bien, a medida que bajan, si el hermano Wood o el hermano Vos o alguno de ellos bajan y ayudan, tal vez alguno de ellos no puedan hablar inglés o algo así, y ellos podrán ayudar. Gracias. Y ahora, si alguien ha estado aquí y ha visto el bendito Padre Celestial, como Él nos da de su seguridad, de su resurrección, y ustedes tienen que ir en los próximos 10 o 15 minutos. Bueno, si se van ahora y solo estén muy quietos y reverentes por unos momentos mientras estamos orando por los enfermos. Si alguien está en el mal estado, y oro para que Dios haga algo. Creo que tenemos 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Vendrían ahora? Tarjeta de oración E 11, 12, 13, 14, 15. Y ahora a todos ustedes que están aquí, ¿cuántos están allá que no tienen tarjeta de oración, pero creen de todo corazón que Jesús los va a sanar? ¿Levantarían su mano y orarán para que Dios le conceda? Muy bien, le pregunto esto. Si Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos, escuchen, estudiante de la Biblia allá en la audiencia. Hay ministros sentados allá. Les quiero preguntar algo. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. El tiempo está cerca. A continuación, hermana Edith, Dios le bendiga. Párrafo 55 al 58. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, el tiempo está cerca. Del 8 de abril del 1956. Párrafo 55. Ahora, ya que Él ha resucitado, ustedes dicen, hermano Branham, esa mujer tocó su vestidura cuando Él estaba en un cuerpo corporal. Les quiero preguntar algo. ¿Enseña la Biblia en el libro de Hebreos que Él es el sumo sacerdote que puede complacerse de nuestras debilidades? ¿Es eso correcto? Ciertamente, la Biblia enseña eso. ¿Cómo van a tocarlo a Él entonces con sus debilidades? Solo créanle. Entonces Él, como el Espíritu Santo, su agente divino que está en nosotros, Él lo revela de nuevo como lo hizo entonces. ¿No está eso en una perfecta armonía con la Escritura y la manera en que la Escritura? ¿Cuánto creen que eso es conforme a la Biblia, de acuerdo con el operar de la Biblia? El Señor les bendiga. Muy bien. ¿Cuántos tenemos? Veo que tenemos un buen grupo allí abajo ahora. ¿Lo tiene, hermano Wood? Muy bien. Mientras están alineando el resto de ellos, por razón del tiempo, vamos a orar por los enfermos. Ahora bien, si el Espíritu Santo unge, no sé si Él lo hará. Voy a pedirles que me hagan un favor. ¿Se pueden quedar sentados quietos unos momentos, mirando en esta dirección y orando? Estoy muy cansado esta noche, muy cansado. Y acabo de llegar de una campaña de mes tras mes. Y me falta casi un mes más antes de tener un día de descanso. ¿Ven? Y oro para que me ayuden esta noche. ¿Lo harán? Solo siéntense. Mantengan a los niños cerca de ustedes. Solo quédense sentados quietos un poco. Ellos no dejarán que me quede mucho tiempo. 56. Si se les puede probar a ustedes que Jesús está vivo, entonces saben que de todas las promesas que Él hizo están aquí con ustedes en Jesús, ¿correcto? Así que ahora, recuerden que todas las alabanzas son para Jesucristo, el Hijo de Dios. Digámoslo juntos. Todas las alabanzas para Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, por causa de su nombre y por causa de su palabra y por causa de su pueblo, ahora tomo esta audiencia bajo mi control en el nombre de Jesucristo. Sean reverentes y miren en esta dirección, por favor. Muy bien, señor. Hermano Wood, ¿quiere...? ¿Es esta la señora aquí? Muy bien. Ahora, a medida que la señora se está acercando a mí, hasta donde sé, ella es una desconocida para mí. Yo no la conozco. Ella es solo una damita parada allí, observando, mirándome. Ella es la primera en la línea de oración. Hoy le dieron una tarjeta de oración, o cuando sea que se la dieron.
y ella solo fue llamada aquí, es la primera. Somos desconocidos el uno para el otro, señora. No nos conocemos. Usted sabe que yo no sé nada de usted. No tengo modo de saber nada de usted. Pero ahora, si Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, entonces, si usted estuviera parada aquí y él estuviera aquí parado con este traje que él me dio, ahora, si usted está enferma y quiere sanidad, él le diría que él lo hizo cuando murió por usted. Pero ahora, la única cosa que él pudiera hacer después de que ya pagó el precio por su salvación y sanidad, no hay nada más que él pueda hacer al respecto. Pero usted solo tiene que aceptarlo, ¿no es así? ¿Cuántos ministros hay en el edificio que saben que eso es escritural? Vamos a ver, predicadores. Solo miren a los ministros. Saben que eso es correcto. No hay nada que podamos hacer. Ya está hecho. 57. Pero él ha enviado a la iglesia primero. ¿Qué? Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. ¿Es eso correcto? Todo para la perfección de la iglesia. Ahora, él pudiera hacer algo aquí si acaso él no lo atrapó con la profecía. Y luego, yo mismo no tengo mucho de ministro, porque no tengo mucha educación, pero sé que me ha dado un don divino como vidente, que ve cosas anticipadamente. Y si él me permite saber por lo que está usted aquí, ¿aceptaría lo que es, sabiendo que yo no sé nada de usted? ¿Cuántos en la audiencia creerían en él? Tal como lo harían si estuvieran sentados en el mismo pozo donde él se sentó con la mujer samaritana. Veamos sus manos. ¿Creerán que la resurrección es así de real? Con esto debería quedar concluido. La señora, ella misma sabe y levantó la mano de que yo no la conozco. Ella no me conoce. Y aquí estamos los dos juntos, sin conocernos, pero en la plataforma, en el Espíritu Santo. Ahora Jesús, de la manera que él lo hizo, él habló con la mujer junto al pozo, solo un rato. Y entonces él halló dónde estaba su problema. Y cuando lo hizo, él le dijo, y ella dijo que él debía ser el Mesías, o él debía ser un profeta, el Mesías. Cuando él venga, él lo hará. Ahora, si él repite la misma cosa esta noche, entonces él ha resucitado de entre los muertos. Eso es todo lo que tienen que saber. Si él resucitó de entre los muertos y está aquí con nosotros, eso debería concluirlo para siempre. Eso debería hacerlo. 2000 años. Un hombre murió hace 2000 años y sigue vivo aquí esta noche. Y eso lo concluye. ¿Ven? Entonces nuestra religión no es en vano. Es verdadera. La señora, entre paréntesis, si la audiencia puede escuchar mi voz. Ella parece atenuarse porque entre ella y yo está esa luz que se puso entre nosotros. La señora está consciente de que algo está pasando. Sí, eso es correcto. Señora, levante la mano. Usted está consciente de que algo está pasando. Es el ángel de Dios cuya fotografía fue tomada y está en Washington. Está entre nosotros ahora, y él es, si tan solo me rindo a él, y él me ungirá al punto que la vida de la mujer vendrá delante de mí, entonces yo lo diré. Párrafo 58. Sí, veo a la mujer. Ella está afectada con nerviosismo. Ella es extremadamente nerviosa. La veo andando y como sosteniendo sus manos. Ella está preocupada por algo. Hay algo que la molesta. Eso es correcto. Y usted tiene un crecimiento que le molesta. Y ese crecimiento se oculta a simple vista aquí. Porque es su labio por dentro. Eso es correcto. Y usted está preocupada. Usted está en su corazón. Usted es una madre. Usted tiene un hijo por el que está orando. Un muchacho. El muchacho tiene una condición en sus intestinos. Creo que el médico dice que es úlcera en sus intestinos. El muchacho no es salvo. Él no es un cristiano y usted quiere que se ore por él. Y está sosteniendo un pañuelo en su mano para ese propósito, para que yo ore por él. Eso es así, dice el Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Vamos a continuar con el mensaje. El tiempo está cerca. Voy a lecturar
los párrafos 59 al 63. Mensaje predicado el día 8 de abril del año 1956 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Párrafo 59. Ahora, hermana, usted está. ¿Es eso verdad? Entre corchetes, la hermana dice, sí, es verdad, hermano Branham. ¿Creen ustedes? No en mí, en él, Jesús. Entonces, él está aquí. Entonces, él no está muerto. Entonces, el mismo aquel de Galilea está aquí esta noche, aquí mismo con ustedes. Venga, hermana. Nuestro bondadoso Padre Celestial, que nuestra misericordia a los millones y en estos últimos días, cuando la luz está saliendo, el mismo Jesús que vino y trajo luz. La Biblia dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. En el oriente, en los días primitivos, y aquellos en el occidente, ahora, al tiempo de la tarde, ha llegado una gran luz. ¿Qué? La misma luz está brillando otra vez. El Señor Jesús resucitado, así como lo prometió. Y tú estás aquí esta noche. Y te damos gracias y rogamos que concedas a esta querida mujer todas las peticiones que ella ha hecho en el nombre de Jesucristo. Amén. No tema ahora, hermana. Todo estará bien para usted. Se alumbró a su alrededor. Todo saldrá bien. Amén. Solo crean. Ahora, ustedes no tienen que estar aquí arriba. Solo tengan fe una vez y créanlo realmente. Y vean si lo hacen o no. Solo crean con todo su corazón. Párrafo 60. Muy bien, señora, supongo que usted y yo somos desconocidos el uno para el otro. Pero el Señor Jesús nos conoce a los dos. Y Él conoce todo sobre usted. Y Él conoce todo sobre mí. Y Él es el Dios de la eternidad. Por supuesto, no tengo manera de saber cuán enferma está usted. O cuál es su enfermedad. O incluso para lo cual está aquí. Pero Dios sí lo sabe. Y si Él me dice lo que está en su corazón, ahora lo que está en su corazón, ahora lo aceptará y lo creerá con todo lo que hay dentro de usted. Ahora, usted está parada por alguien más también, correcto. Es un hijo también y él tiene algo mal con el pecho. Problemas en el pecho, correcto. Y está oscuro, está sombreado. Él no es un cristiano, correcto. Es un pecador y usted quiere que sea salvo. Esto es así, dice el Señor. Venga aquí, hermana. Nuestro bondadoso Padre Celestial, conceda a esta pobre madre esta noche los profundos deseos de su corazón mientras ella está aquí, sabiendo que está en tu presencia, no la presencia de su hermano, haciéndola de esta manera. Y te ruego que tú concedas la petición que ella pide en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Si puedes creer, todas las cosas son posibles para los que creen. ¿Creen ustedes? Ahora, sean muy reverentes. Dios bendiga a esa pobre alma. Que sus bendiciones eternas descansen sobre ella. Párrafo 61. ¿De qué tiene miedo, hermana? Usted está poco escéptica, ¿no es así? La damita sentada allí en la hilera, usted solo... Yo no me sentiría de esa manera. No, solo sea reverente, ¿ve? No es nada, la cosa puede venir sobre usted, el mal. Crea con todo su corazón, damita. Venga, cree en el Señor Jesucristo, señora. Entre corchetes, la señora dice, sí, creo. Yo no lo conozco. Él lo conoce a usted. Yo no. Esta es la misma ocasión otra vez. Igual que Jesús y la samaritana siendo dos razas. Bueno, entonces Jesús le hizo saber a ella que no hay diferencia. Dios hizo a todos los hombres y nuestros colores de piel no tuvieron nada que ver con eso. Pero veo que usted se aleja de mí, señora. Sí, es otra persona por lo que está usted orando. Su marido, ¿correcto? Él no está... aquí, y él es un, él es un drogadicto. Y usted, lo veo, es terrible. No dirá más, pero usted entiende. Venga, permítame este pañuelo. Párrafo 62. Oh, Jesús, Hijo de Dios, ruego que se conceda misericordia, Señor, y bendice a esta pobre alma que está aquí ahora y bendice a aquel que está en espera. Ruego que el mal se vaya. Y que el hombre sea liberado por medio del nombre de Jesucristo. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo, señora, en esto? ¿Qué será hecho? La hermana dice, sí, Dios le bendiga. Entonces recibirá lo que ha pedido. Vaya y que la paz de Dios sea con usted. ¿Cómo está, señora? ¿Cree con todo su corazón? Yo no puedo ayudarla. Ahora había una señora que apareció justo aquí.
que es una mujer blanca. Todos solo... Ella está sentada aquí con un abrigo gris. Tiene algo en su garganta que está estudiando. ¿No es así, hermana? Oh, pues es una dama que conozco. No sabía eso, señora. Me olvido de cuál es su nombre, pero yo la conozco. Eso es correcto. Usted ha contactado a Dios, señora. Dios le bendiga. Usted tiene miedo del cáncer. Eso es cierto. Párrafo 63. Por último, la dama al lado de usted tiene algo mal en su muñeca. Ustedes saben, el ángel de Dios. La dama sentado justo detrás con una boina roja puesta. Ella tiene artritis. ¿Usted entiende lo que digo? Eso es correcto. ¿No es así, señora? Miren, allí lo ve. Todas ustedes pongan sus manos la una sobre la otra. Allí, cada una. Oh, Dios, nuestro Padre Celestial, reprendemos este mal ahora y oramos para que en el nombre de Cristo eso sea quitado de cada una de ellas y sean sanadas y te glorifiquen. Amén. No duden, solo crean, vean en esta dirección y crean. Eso es todo lo que les pido que hagan. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continúa la lectura del mensaje. El tiempo está cerca. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 64 al 70. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Para culminar el mensaje, el tiempo está cerca. Párrafo 64. Y ahora, señora, sí, Señor Jesucristo, ¿puede sanarlo? Si usted cree que Dios le quitará esa tuberculosis de usted, eso se irá. ¿Lo cree? Muy bien. Conforme lo ha creído, le será hecho. Amén. Ahora, creo que Dios la ayudará, señora. Si tan solo cree, ¿creerá ahora usted conmigo? ¿Creerá toda persona de color aquí? Si Dios... Esta señora, primero, quiero preguntarle. Yo no la conozco, ¿verdad, señora? Nunca la he visto. No sé nada de usted, ni una cosa. Si cada hermano de color, hermana, en el edificio aquí está parada una de sus hermanas, no solo su hermana, pero nuestra hermana también. Pero me refiero de su propio color. ¿Y recuerdan quién ayudó Jesús a cargar la cruz? Él entiende. Ahora, él, el mismo Jesús que subió al Gólgota, al cual Simón ayudó a cargar la cruz, él está vivo aquí esta noche. Párrafo 65. Miren, él solo está en otro mundo. Ustedes no lo ven con sus ojos, porque aquí hay imágenes de televisión. Ustedes ni siquiera las ven. Y él está más allá de esa dimensión. Pero él está aquí de la misma manera. Ahora, mire en esta dirección, señora. Quiero que cada uno de ustedes ahora reciba su sanidad, si lo desean. Justo cuando... Ahora, hubo una señora que apareció aquí ante mí. Solo un momento. Ella está orando en alguna parte. La encontraré por la gracia de Dios. Ella lo tocó entonces, ¿correcto? Eso me debilitó. Aquí está sentada, aquí mismo, aquí. Problema del colon, ¿correcto? Ciertamente. Y su colon es un colon caído, ¿no es así, señora? Levante su mano si es correcto. Ahí lo tiene, ¿ve? No se preocupe, ha terminado. Solo tengan fe. Parece que se está moviendo en la audiencia más de lo que está aquí en la plataforma. Es su fe haciendo estas cosas, amigos. Crean en Dios. Párrafo 66. Ahora, a usted, señora. Usted es muy nerviosa, ¿correcto? Muy nerviosa. Y usted recibe esos ataques de nervios y vienen a usted como espasmos. Le ha estado molestando desde hace algún tiempo, ¿cierto? A veces le da miedo, como que no quiere ir a lugares y cosas. Eso la asusta. Veo una sombra oscura. Usted salió de la casa y se dio la vuelta y regresó. ¿Ve? Fue un susto. Entonces usted está, le dio un terrible dolor en su cuerpo, el cual está arriba en la parte de su pecho. Corre, crea eso. Usted sabe que esa es la verdad. Y luego usted tiene un bulto o un nódulo o un crecimiento. Y ese crecimiento está en su brazo derecho. Está cubierto. Eso es correcto. ¿No es así?
entre corchete, la señora dice, eso es correcto. ¿Le cree a él ahora? Entre corchete, sí. ¿Lo aceptará a él ahora para su sanidad? Entre corchete, sí, lo acepto. ¿Lo aceptarán el resto de ustedes, mis amigos de color, al mismo tiempo? Muy bien. Venga aquí, hermana. Querido Dios, quien resucitó a Jesús de entre los muertos y nos ha dado el privilegio de tener compañerismo con él y su palabra esta noche para ver la manifestación de su espíritu. Y ahora, como tú lo hiciste allá, Señor, la mujer samaritana, ese día en el pozo, te ruego que hagas lo mismo por esta hermana y por todos los que están sentados cerca ahora de su clase. Oro para que lo sane, Señor, a cada uno mismo, ahora mismo. Yo condeno la enfermedad de sus cuerpos en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 67. ¿Cómo puede dudar? ¿Usted no pudiera, o sí? Entre corchete, la hermana dice, no, señor. Ahora solo vaya, sea feliz. ¿Ve? Yo quiero que usted sea feliz. Vea si usted lo cree. Entonces tiene que actuar como que cree, ¿ve? Si lo cree, usted actuará como que lo cree. Todo estará bien para usted. No se preocupe, ¿ve? No se preocupe, solo crea con todo su corazón. Ahora crean. Todos ustedes, personas de color, ¿creen que Jesús lo sana entonces? Amén, muy bien. Ahora aquí está solo una niña. Yo no conozco a la niña, nunca la había visto en mi vida. Somos desconocidos el uno para el otro, hasta donde sé. ¿Es cierto, señora? La dama dice, sí. ¿Somos desconocidos el uno para el otro? Entre corchetes, sí. Yo no la conozco. Ahora, ella es una niña blanca. ¿Cuántos de ustedes, personas blancas, si Jesucristo revela para qué está ella allí parada y le dice cuál es su enfermedad o lo que sea, como él lo hace con los demás, aceptarán a Jesús como su sanador y lo sabrán? Háganlo. Párrafo 68. Muy bien, que el Señor lo conceda. Ahora, hermana, ahora eso no le hará daño. Hay una cosa que puedo decir ahora, que usted es una cristiana y usted acaba de convertirse recientemente en cristiana, recién convertida en cristiana, pero usted no es de este país, usted no es estadounidense, usted es canadiense. Entre corchete, eso es correcto. Usted viene de Canadá y la veo venir en un auto verde o creo como un Mercury, creo que es. Y usted está orando por un hombre que es un alcohólico, es su padre, ¿correcto? Y luego usted tiene un pequeño amigo que es como usa gafas y usted está orando por ese amigo. Eso es cierto, hermana. Así dice el Señor. ¿Cree ahora? Sí. ¿Cree que recibe por lo que ha venido? Venga, querido Dios, bendigo a esta niña en el nombre del Señor Jesucristo y que ella salga de aquí esta noche y reciba todo lo que ha pedido. Ella es solo una niña, Señor, en su tierna fe, que sea grandemente recompensada, pues lo pedimos en su nombre. Amén. Que Dios le bendiga, hermana. Vaya regocijándose y creyendo. Párrafo 69. Ahora, quiero preguntarles algo. Cada uno de ustedes que cree con todo su corazón que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y ahora, antes de que ustedes se perturben, quiero preguntarles algo. ¿Creen ahora sin sombra de dudas? ¿Se han ido todas las dudas? ¿Ahora creen que Él vive? Simplemente cantemos un verso que Él vive, hermano Esber, o uno de ustedes, hermano aquí. ¿Vendría usted a darnos un Él vive, Cristo Jesús vive hoy? ¿Lo cantarán conmigo ahora? Y levanten sus manos a Él, que Él está aquí. Quiero que le adoren a Él, ¿lo ven? Él quiere ser adorado. Me siento impresionado en mi corazón. Él quiere que ahora le adoren en esta canción. Muy bien, hermano. Él vive, Cristo Jesús vive hoy.
Él camina conmigo y habla conmigo a través del camino angosto de la vida. Él vive, Él vive. La salvación impartirá. Tú me preguntas, ¿cómo sé que Él vive? Él vive dentro de mi corazón. Ahora, solo un momento. ¿Hace Él eso por usted, señora? Entonces su problema del corazón se ha ido. Entonces puede irse de la plataforma. Él hace eso por ustedes, cristianos. ¿Vive Él en su corazón? ¿Están seguros? Si lo están, levantemos nuestras manos a Él mientras oro por ustedes. Y cada uno de ustedes será sanado. Ustedes ya están sanados. Párrafo 70. Creo que conozco a este hombre sentado junto a ti, Gene. Creo que es un hombre, pero usted está orando por alguien. Y la persona tiene un cáncer, ¿correcto? Sí, los vi de pie. No tema, tengan fe. Señor, ahí atrás, ¿quiere superar ese problema de próstata? ¿Cree que Jesús lo sana ahora? Si usted lo cree, Dios le bendiga. Entonces usted puede tenerlo. Amén. Cualquiera que quiera ser sanado, solo levante sus manos a Él. Él está aquí. Él ha resucitado de los muertos. Ahora, ¿lo creen? Levanten sus manos. Padre Celestial, llegando al cierre del servicio, llegando al lugar donde has hecho todas las cosas bien, has hecho todo bien. Tú no puedes hacer otra cosa que cosas buenas, porque tú eres Dios. Y te ruego, Padre Celestial, sabiendo que esta gran multitud de personas, miles de personas sentadas aquí, ¿cómo podríamos tomar una por una cuando estoy casi a punto de desmayarme ahora? Pero, querido Padre, ellos han visto tu poder de resurrección y saben que tú estás aquí. Ya no estás muerto, estás viviendo y tú estás aquí como sumo sacerdote. Y te amamos y te creemos y te aceptamos y condenamos al diablo y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y ahora nos tomamos la libertad de adorar al Señor por nuestra sanidad y salvación, dándole a Él toda la alabanza y la gloria por medio del nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con el mensaje. El tiempo está cerca, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 8 de abril del año 1956. Si Dios permite, el día de mañana vamos a dejar anunciando el siguiente mensaje que lecturaremos. Es Bartimeo el Ciego, predicado en Columbia, South Carolina, Estados Unidos, el día 14 de abril del año 1956. El día de mañana, si Dios permite, continuaremos con este nuevo mensaje. Vamos a despedir con una oración, mis amados hermanos y hermanas. Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por la gran oportunidad que tú nos has permitido en esta tarde y noche, Señor, de entrar en la escena de tu palabra. Palabra que fue revelado en este último tiempo, Señor. Palabra que estaba guardada de sabios y entendidos, Señor. Apocalipsis 10:7 en la escena, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas, Señor. Como el tipo de Moisés se fue, pero quedó Josué y Caleb. Lo mismo ha sucedido con nosotros. Vuestro profeta nos ha dejado la comida especial para una novia que vendrá más adelante, los Josué y Caleb de este último tiempo, Padre. Pero no de nosotros mismos, Señor, sino tú enviaste la unción del águila. Oh, glorioso. Gloriosa unción que personas con percepción profética lo han captado, Padre amado. Por eso es que vemos tu palabra corrigiendo a cada alma, Señor, restaurando, Señor, porque tú enviaste en este último tiempo a restaurar tu palabra, Señor. De esas almas caídas, tu palabra venía a restaurar, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena, y niños, Señor, Dios, tenga misericordia de cada uno de vosotros, Señor. Si entramos en la escena de tu palabra, permite
mantenernos, Señor, porque no es durante el día, sino son horitas que nos dedicamos, oh Padre amado. En esas par horitas queremos dedicarte al 100% de toda la unción que podemos entregarte, porque tú dijiste que somos hacedores de unciones, Señor. Oh, glorioso Padre, muchas gracias. Y hay un día más, el día de mañana continuaremos con la lectura de tus gloriosos mensajes que tú nos has entregado, Padre amado. De esa manera, cumplir tu última promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor. Muchas gracias. Te lo pedimos, Padre, que nos unjas en cada momento a través de tu palabra, Señor. Permite, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanas y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas. Amén. Dios bendiga, hermanos, hermanas. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Gloria al Señor. La reina le bendiga. Hermana Lidia le bendiga. Hermana Rosalía. Aleluya, Jesucristo nunca cambiará. Hermana Lidia. Así como lo doy, lo mismo se pide. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Hermana Lidia, lo que le falta. Que le bendiga, hermano Tolentino. Cierren la grabación. Santiago, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová, poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Así como el obro allá, lo mismo hacia ti. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje que Cristo nos envió. Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Así, así como el pueblo allá, lo mismo hacia aquí.